Hola, hola, muy buenos días. Un gusto enorme darles la bienvenida esta mañana en la radio de la ciudad, en Radio FMQ, la radio del Grupo Crónica. Aquí nos estamos poniendo en marcha en este jueves que da, por supuesto, puntapié a un fin de semana largo en toda la República Argentina con el fin de semana santo que culminará con el feriado puente que atravesaremos el lunes para conmemorar un nuevo aniversario de Malvinas el próximo 2 de abril, la semana siguiente. Pero entre esta jornada, la de mañana y el próximo feriado, que será el 2 de abril, ya ingresando al nuevo mes, a Quilmes le van a suceder un montón de capítulos en muy pocas horas, en muy pocos días. Se está preparando el plantel y se está seguramente acondicionando todo para el viaje y la llegada a Carlos Casares. Quilmes mañana tiene presentación en el comienzo de una nueva fecha de la Primera Nacional, la 9, que es en la zona A, la que mantiene a Quilmes puntero. Y por supuesto lo va a recibir un agropecuario del que ya por supuesto estuvimos hablando y vamos a ahondar a lo largo del Toco y me voy hasta la 1 de la tarde. Por supuesto que también tendremos que hablar en lo sucesorio y algo tocaremos respecto a lo que tiene que ver con el partido de Copa Argentina del próximo martes 2 de abril en la cancha de Temperley. Quilmes tendrá allí como rival a Central Córdoba de Santiago del Estero, sobre todo para informar a la gente respecto a lo que tiene que ver con la venta de las entradas que se les asignan a los hinchas cerveceros y cerveceras. Señalar que hubo jornada ayer de Copa Argentina, que el otro equipo de la ciudad, Argentino de Quilmes, fue derrotado por la mínima ante Independiente Rivadavia de Mendoza y que, por supuesto, supone, como le fue hace 9 años, en 2015, en aquella presentación ante Dock Sud, Argentino de Quilmes, lamentablemente, y finalmente quedó eliminado en la primera participación del cotejo que se disputó en el estadio Juan Gilberto Funes en San Luis, con la convocatoria que por supuesto tuvo lugar y se pudo ver con mayoritariamente cantidad de gente de Independiente Rivadavia de Mendoza. Bueno, un mal paso para el equipo mate, que sin embargo goza de buena salud y de buen presente en el torneo de la Primera División B. Pero aquí estamos poniéndonos en marcha con lo más importante, que son las horas previas a un Quilmes que va a visitar Agropecuario, que tendrá mañana a partir de las 6 de la tarde, transmisión en la radio de la ciudad, en la radio del Grupo Crónica, con el equipo de Adrián Di Blasi. Ustedes, por supuesto, saben que ya pueden interactuar con nosotros a partir de este momento en el 1140-33-1497 y nosotros poniéndonos en marcha hasta la 1 de la tarde para desarrollar toda la agenda que tenemos por delante. Juan, buen día, ¿cómo andás? ¿Cómo estás, Hernán? ¿Todo tranquilo? Sí, todo bueno, bien. Bueno, me alegro. Aquí. Bueno, repasando lo que fue lamentablemente la derrota de Argentino frente a Independiente Rivadavia. Después, ¿cómo se le termina escapando el triunfo a Unión? Sí. Contra Lanús, que iba ganando 2-1. Y en el minuto 93 apareció un futbolista de Lanús para igualar el partido. Uh-huh. Así que bueno, se le terminan escapando 2 puntos muy, pero muy importantes al equipo santafesino. Uh-huh. Un Lanús que si ganaba quedaba como único líder. Igualmente quedó como líder, pero ahora ya Godoy Cruz, que juega por ejemplo el lunes contra Platense, lo puede superar incluso empatando. Uh-huh. Así que bueno. El Granate, que por un lado desaprovechó la chance de alejarse un poquitito y ya prácticamente clasificarse a la siguiente instancia, y Unión, que se le escaparon esos 2 puntitos que por lo menos hasta ayer le hubiesen mantenido en el tercer puesto, sí, superando a Newell's y superando también a Estudiantes. Sí, era un partido que tenía allí importancia. Sí, mucho condimento. No está mal para Unión, ¿no? Pensando para Unión, no, pensando en lo que fue el 2023, sí, y sí, todo lo que sufrió y cómo llegó hasta la última fecha, casi sí, con chances de descender. La verdad termina siendo una muy, pero muy buena campaña. Bien, bien. Bueno, lo llamativo es que bueno, los tres grandes que están en la zona por ahora se están quedando afuera. Uh-huh. Sí, porque estás hablando de Boca, Racing y de San Lorenzo. Bueno. Y en la otra se está quedando afuera Independiente. El único de los 5 grandes
que estaría clasificando es River. Perfecto. Digo cinco grandes por lo que se conoce en general, ¿no? Sí. Para mí Estudiantes de La Plata es uno de los equipos grandes, pero bueno. Bueno. Es una discusión larga y yo a Vélez lo pongo ahí también cerquita. Bueno, hablando de gente grande, llegó el Chori. No. ¡Cuba! El segundo más grande de la mesa. Claro, ahí por está. Eso. El primero, segundo más grande de la primero, mesa. Buena devolución al saque. Qué dormido. ¿La verdad? Bueno, soy sincero, ayer no me podía dormir. Puede me pasar. Quedé mirando sí, está bien. Una película y no me... No me levanté. Hoy. Me escuché, sé que lo apagué, no puede, me di puede cuenta. Pasar. Y nada, me quedé... Qué lástima lo argentino de Quilmes ayer, ¿eh? Sí, sí. Qué lástima lo del mate ayer. Tan cerquita estuvo de llevar la definición a los penales. Y hasta ahí... la última pelota estuvo ahí con... Pero igual no fue... Sí. Un partido malo, aburrido, sí, bueno, pero sí. Al mate le convenía. Sí. Le convenía llevarlo ir a ese penales, terreno. Sí, claramente. Llegar a los penales, tener la posibilidad de avanzar. Y esas son las cosas que a mí me gustan de la Copa Argentina. Estamos hablando de un equipo, dos categorías superiores, que no le pudo marcar diferencias hasta el minuto 40 del segundo tiempo, ¿no? Entonces, a estas cosas me aferro yo para sostener esa idea de jugar con Agropecuario e inmediatamente poner la cabeza en lo que va a ser Central Córdoba de Santiago del Estero. Mañana arranca la venta, ¿no? Mañana al mediodía. Claro, a las 12. Algo nos estaba adelantando Ariana, llegamos a entrar en tema, ¿sí? Así que bueno, la gente ya tiene que estar atenta con el tema del sistema de venta, que es diferente a lo que habitualmente lees, ¿no? Sí, Deportic. Cuatro entradas por usuario son los que te permiten comprar. A ver, echa la ley, echa la trampa. Si vos necesitas 8 entradas, ¿qué haces? Te creas 2 cuentas. Con 2 mails distintos, te generas 2 cuentas. Bueno, compras sí, 4 con una, 4 con la otra. Yo ya ni siquiera le doy validez o entidad a la famosa frase. Yo diría, como está instalada la trampa... Vos decís ya, hacete 2 usuarios. Ni decir echa la ley. Exacto. Hacete 2 usuarios y te compras 8 entradas. Claro. ¿Cómo va, muñeco? Buen día. Buen día, Chori, ¿cómo estás? Bien, estamos viendo maneras para comprar más de 4 entradas mañana para el martes. Ah, ¿tienen guita? No, digo, aquellos, viste, que por ahí quieren comprarle y tienen que comprar a un amigo, o a varios en este caso, comprar, por ejemplo, 6 entradas. Y vos sabés que te venden 4 por usuario. Te generás un usuario nuevo y comprás 4 entradas más. O sea, es lo mismo. Sí, sí. O sea, y echa la ley, echa la trampa, dije yo, y a Hernán mucho no le gustó la frase. Pero es la realidad. Yo porque ya está la trampa instalada de tal manera que... Bueno, por eso, ya está. Bueno, muñeco, así como está la trampa instalada, ¿están los 11 para mañana o no? Todavía no, Chori, porque porque 10:30 estaba citado el plantel, la práctica comenzó hace instante nada más, se está realizando a puertas cerradas en el campo auxiliar, así que el tema de los horarios hoy es distinto a lo habitual, porque el plantel después de este entrenamiento va a almorzar en la Villa Centenario. Luego va a dormir la siesta, se va a quedar en la Villa Centenario y 16:30 van a estar saliendo en micro hacia Carlos Casares para llegar cerca de la hora de la cena y ya quedar alojados cerca del estadio donde precisamente se va a jugar el partido mañana. ¿Cómo están los mosquitos hoy? Imbancables. Viste, es que no fumigaron más, ¿no? Porque la realidad es que ayer también salieron una vuelta a la noche y insoportable, no podés caminar. Yo ayer en el predio de Domínico. Ah, también la pasaste mal. Me acerqué al alambrado, se me pegaron 50, literal, ¿eh? Sí, y además están cortando el pasto, que es lógico, porque está muy largo aquí en el campo auxiliar. Y bueno, levanta todavía nubes, mosquitos, impresionante. Hablando del predio Independiente, ¿estuvo Miguel Caneo ayer presenciando? ¿Qué fue, amistoso Independiente? No, jugó por la sexta fecha de la reserva, sí. Independiente contra Platense. ¿Y qué hacía? ¿Le preguntaste a Caneo qué hacía? No, le pregunté, estaba con Emanuel Rivas, que representa a 2 chicos de Independiente. Ah, Emanuel Rivas se metió en el rubro de representantes. Así que quizás Miguel vaya por ese lado, o quizás simplemente fue a mirar un poco de fútbol. Sí. A nutrirse un poco, quizá ver algunos futbolistas jóvenes, qué sé yo, la primera experiencia como técnico fue realmente mala de Caneo en Colombia. Por ahí quiere, como vos decís, a ver, acercarse a un tema de representación o algo por el estilo. Quizá fue a ver fútbol, Independiente con Platense. Sí. No era muy atractivo. No es tan atractivo, Platense, imagínate, de los 6 partidos perdió 5 y ganó Independiente uno. Ayer, sí. Sí, 3-0. Bueno. Por ahí está, ¿qué, como debo decir? Queriéndose meter en la representación. O simplemente fue a mirar, no sé. Bueno, volvemos en un ratito, muñeco, ¿te parece? Dale. A
Hablaron, ¿no?, de lo que fue el empate de Lanús ayer. Sí. Sobre la hora. Disparó. La pasaba mal, ¿eh? Lanús en el primer tiempo. Unión jugó un gran primer tiempo. Y en el segundo se despertó Lanús, ¿no? Se lo empató. En la verdad, un partido bastante parejo, emotivo. Uh-huh. Que lo privó a Lanús de ser único líder en la zona B de la Copa de la Liga Profesional. Hoy tenemos un par de partidos más. Hoy tenemos Copa Argentina también, ¿no? Hoy tenemos algunos partidos correspondientes a... Hoy Copa Argentina... Hoy dos de Copa de la Liga. Ah, Copa de la Liga, los dos. Rosario Central. Rosario Central con Barracas y bueno, y después el partido de Instituto con Argentinos. Bien, en un ratito vamos a estar... Interesante el segundo, ¿no? Sí, sí. Hablando de Argentino Junior, ayer fue presentado en Atlético Mineiro Gabriel Milito. Tantos ofrecimientos que tuvo del futuro argentino. Decidió irse a jugar la Copa Libertadores con uno de los equipos más grandes y con más billetera del fútbol sudamericano. Creo que es uno de los candidatos a ganar la Copa, a ganar el Brasileirao. Y Milito sabe, ¿no? Es inteligente y con esa billetera vos podés llegar a contratar futbolistas de alto calibre. Y va a jugar la Libertadores. Acá, ¿no? Lo que hizo Independiente, lo que hizo Boca... Varios equipos preguntaron por Milito en el fútbol argentino, pero sí, bueno, era inaccesible. Una lista, ¿no? Sí, todos se quedaron enojados porque a todos les dijo que no. Claro. ¿Por qué? Porque estaba esperando un ofrecimiento como este. Talleres también, Vélez creo que lo había intentado en algún momento. Bueno, Boca lo quiso. El candidato de Boca en algún momento de Riquelme fue Milito. El último fue Newell's. Newell's ahí también. Ahí se quedaron todo muy caliente porque dice que hubo una reunión, que no fue cierto. Porque dicen que vinieron los directivos de Newell's a Buenos Aires. No existió la reunión y allá asegura algunos medios que sí, que los directivos de Newell's instalaron que Milito no les quiso abrir la puerta cuando ellos hicieron el viaje para convencerlo. Bueno, nada, si no tenés proyecto, vos sabemos cómo es Milito. No son esos técnicos que se tiran a la pileta, no digo de paracaidista, pero hay técnicos que se tiran a la pileta al proceso de... por la palabra proceso, pero digo, a eso de agarro cuatro partidos. Porque hay un mínimo ahí. Ajá. Bueno. Estábamos mirando en el monitor, por eso lo hacía gesto, que está mirando en la aplicación en Radio FMQ o en YouTube. Veía que le hacía unos gestitos mientras. Sí. Me río mucho de la frase que le dijo Almendra a Bataglia, que contó Sebastián Bataglia. Un irrespetuoso. Sí, un irrespetuoso total. Le dijo: ganaste cuatro Libertadores al dope. Un pibe que no ganó absolutamente nada. Y que hoy está en Racing y que no se puede afianzar tampoco en el equipo de Avellaneda. Está Ariana Ponce León en la producción, está Santiago Riglos en los controles. Invitamos a la gente en el 1140-33-1497. Hoy vamos a hablar demasiado de agropecuario, del rival que tiene Quilmes mañana. Hoy tenemos para repasar uno por uno los futbolistas que va a poner en cancha el técnico, que también lo vamos a escuchar. Ayer nos quedó pendiente la palabra de Gabriel Gómez. Hoy no nos vas a pelear, ¿no? Ya estamos muy cerquita del partido con agropecuario. No, hoy no hablamos de Copa Argentina. Bueno, solamente hicimos hincapié en lo que fue el partido argentino de Quilmes, que podemos ver si tenemos algún protagonista, a ver la experiencia que vivieron los jugadores del Mate al enfrentar a un equipo de primera división. Pero hoy vamos a hablar de agropecuario porque es el rival de mañana. Nosotros vamos a estar a partir de las 18, desde Carlos Casares, con Hernán, con Sebastián, para vivir fútbol pasión, obviamente con el doctor Carlucho, que ayer estuvo en San Luis, acompañando a la delegación de Argentino de Quilmes. Lo nombraron en un par de... Y además lo vi cuando entró en un momento. Entró Carlucho a atender a uno de los jugadores. Lo vi. Va a estar Carlucho. Seguramente esté Dani Bocar con Griselda de la Cu, con el Chino Uchaín, para vivir desde las 18. 19:05 el partido. Sí. A las 18 nosotros vamos a estar desde el estadio... Ofelia Rosenzweig. Ahí está. No me salía el apellido. Se me complicaba un poquito. Así que vamos a estar mañana desde las 18. Sí. Carlos Casares. Ahí en el medio del... Del campo, ¿no? Es el medio. ¿Sabés los mosquitos? Llévate off, ¿eh? A campo abierto. Sí, llévate off. Mañana llévate off. Yo no sé cómo estar ahora, porque hace dos temporadas que no vamos. Después voy a hablar con algún periodista de Carlos Casares. ¿Sabés que era polvo? En las calles, no eran calles, eran calles de tierra, pero polvo. No sé si el Chori está en un cumpleaños. ¿De dónde vas a sacar? Sí, por eso la miré a Ariana. Digo, vamos a ver si hablamos con alguien de Carlos Casares. Algún periodista que tengamos, consigamos en Carlos Casares para hablar de agropecuario. ¿No? Alguno tiene que haber. O sea, ¿alguno o no? ¿Nadie cubre agropecuario? Tal vez tiene algún medio, sí. O algún medio a lo mejor que le hace prensa oficial y hace cobertura. Nadie tiene que tener. ¿Cómo no van a tener prensa oficial? Se me hacen reír.
Bueno, así que vamos a hablar de agropecuario. Bueno. Vamos a ver si repite la formación que viene de empatar con San Miguel en el último partido. Hace dos fechas que no gana. Había perdido en condición de local con el City de Caballito. Sí, increíble. Si perdió, a ver, si le ganó Ferro, Ejido, tenés que ir a buscar la victoria, ¿no? Sí. El tema no subestimar, ¿no? No, yo creo que tiene un gran equipo. De hecho, yo te lo dije ayer. No lo digas, porque me vas a hacer enojar de la 17. El bolsillito acá nos pone. Bueno, dame la lapicera que te la rompo. No. Si me ponen empatás, sí, te lo firmo. Así, no. Derecho, de una. Sí, te lo firmo. ¿Por qué tanto wiki? No, respeto. ¿Respeto qué? A agropecuario. Que te tengan respeto ellos. Vos sos el que viene. Invicto. Vos sos el que viene puntero, con un gol en contra. Ellos te van a respetar. Bueno, después ahora le vamos a escuchar al técnico. Ataquemos. Ahora le vas a escuchar. Pero Franco. Bueno, sí, está claramente en su esencia, ¿no? Eso es lo que me gusta. Ahora vamos a escucharlo en un ratito a Gaby Gómez. Vamos a estar repasando el último 11 de Agropecuario. Vamos a estar repasando jugador por jugador la trayectoria de estos. La verdad que tiene. ¿Qué hay? No, vi el que usa la 2. El que usa la 2 es Rafael. Y no es la Tortuga Ninja. El Rafa Barrios usa la 2. Bien. Emanuel Moreno, ¿cuál está usando? Emma Moreno, la 11. La 11, como en Quilmes. Claro, obvio. No, en Quilmes, Rafa Barrios no usaba la 2, no usaba la 4 cuando jugaba, o no llegó a usar nunca la 2. No sé, yo lo tengo con la 14, creo. Bueno, o con la 13. Está Villarreal también, ¿no? Sí, con la 5. Matías Villarreal. Los tres ex Quilmes que tiene Agropecuario de Carlos Casares dentro del equipo. En un ratito vamos a estar repasando entonces. Hay que buscar ahí, ¿no? ¿Quién vino? Negro. Vino Mati Recalde a saludar. Qué grande, Mati, ¿eh? Bien. Ahora vamos a estar hablando con Mati Recalde también y demás. Hola. Mira, Mati, ¿eh? Qué lindo. Qué lindo que nos vengan a visitar. Sí, obvio. Ataquemos por el lado izquierdo, ¿no? ¿Quién está de tres? Va, en realidad. Por el lado izquierdo. ¿Al de Moreno? De Quilme, digo. Ah, vos decís con el Rafa Barrios. Con Jonfel no tanto, pero con ahí poco. Y Jonfel. Con Barrios. No, bueno, hola, porque Jonfell surgió de River, ¿no? Jugó, pasó por Morón mucho tiempo. Jonfel capaz que te puede dar una libertad, pero te ataca. Es un jugador que te ataca mucho. Sí, ataca mucho. Bueno. Por eso, buscar por ahí, ¿no? Vos decís que le den la pelota a Batista, que vuelve después de la molestia. Axel tiene que ser figura. Es más, si me apuras te digo si va a ser juega, figura. Si juega, porque no sabemos. Bueno, si juega va a ser figura. Si juega, no confirmó. Y si juega el Rayo por la izquierda va a ser figura. Vos decís que juegue por izquierda es figura. Entonces, hace algún gol. Para mí va a jugar Axel Batista. Después ojalá, hay que ver Lautaro Parisi, Jiménez, me encantaría Bordagay, Rayo también. Me encantaría Rayo González, Jiménez y Batista. Me encantaría. Para mí Jiménez no va a jugar. Y lamentablemente para mí Jiménez no va a jugar el martes en Copa Argentina. Es que el otro día mostró debilidades sí, físicas. Por eso. Físicas. Tengo que ir al tema, ¿no? Pero se bancó dentro de 69, 70 minutos. Bueno. Ahora vamos a hablar, ¿eh? Ahora vamos a hablar de ese tema porque la duda está arriba. A ver, defensa y mediocampo la tenemos todo demasiado clara. La duda está arriba. Qué grande Recalde, ¿eh? Este sí que la pasa bien, ¿eh? Este sí siempre sonriente. Qué la pasa mal. 11-40-33-14-97, ¿qué? Acá nos agregan, son cuatro los ex-Quilmes, está el Taca. Y bueno, Bieler, sí, nosotros hablamos de los ex-Quilmes del último tiempo, pero está el Taca Bieler. Es el más peligroso, ¿no? Sí, es el más peligroso de todos. Ariana Poncelón en la producción, Santi Rilos en los controles, vamos a un temita, hasta las 13, hacemos Toque y Me Voy. Okay, take the worst thoughts saying, turn them to a game. Take the best thoughts saying, put them on display. On repeat in your brain till you're feeling no more pain. Never slow yourself down, you can do some more. Push past all the pain and you'll find a door. Open it up and finally explore everything that you thought you could never do before. And even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. Never answer to no, man, I still go. Go, 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 still go, 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 slow, go, still go, 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 still go, I know, so no, no, still go. Thank you.
Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. Hustle hard, hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way, or the highway. And in the driveway is a nice range. Cause I grind through the climb, I invite pain. You'll never hear me, bitch, nah, I don't complain. Just gotta flip the switch and you can go and obtain anything you want, anything you need. Your mind's got the key ingredient, it's belief. They'll see with the negativity, but I just slide right by that energy. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. You got a mind, but even that could change. You could flip the gray matter like some batter in your brain. That's why they say, fake it till you make it, eh? And if you play that game, then you just might make a change. Rearrange all the bad to okay. Take the worst thoughts, saying, turn them to a game. Take the best thoughts, saying, put them on display. On repeat in your brain till you're feeling no more pain. Never slow yourself down, you can do some more. Push past all the pain and you'll find a door. Open it up and finally explore everything that you thought you could never do before. And even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. Hustle hard, hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way, or the highway. And in the driveway is a nice range. Cause I grind through the climb, I invite pain. You'll never hear me, bitch, nah, I don't complain. Just gotta flip the switch and you can go and obtain anything you want, anything you need. Your mind's got the key ingredient, it's belief. They'll see with the negativity, but I just slide right by that energy. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. Bueno, hay cosas peores. Siempre hay cosas peores, bueno, ¿viste? Obvio. Siempre hay cosas peores. Como el cartelito que lo pusieron en frente. Increíble. Y rapidísimo, igual lo montaron en una vez. Cerrar de ojo, ¿no? Más que nada. Igual me puedo decir, cada dos meses... Se renueva. Decir, cada dos meses se renueva el nombre. Cada dos meses se renueva. Muchacho, este nombre no me gusta. No, déjense. No, me gusta. ¿Eh? Y si fuera sin la G, mucho. Ay, no, yo no sé, voy a comprar un lugar. En realidad vende todo. Sí. ¿No? Mira cómo nos miran. Sí, sí. Nos clavaron los fulminantes. 11 y 26. ¿Sabes qué? Después voy a querer un pedacito de la charla que Beligoy tuvo con Teis Sport. Porque dice cosas. Sí. Dice cosas o dijo cosas que realmente llaman poderosamente la atención. Y generan una indignación, porque escucharlo a Beligoy, que es el capo del arbitraje, un arbitraje argentino cada vez más cuestionado, más polémico, más investigado, ¿no? O más corrupto. Porque la realidad es que hoy ya se habla de corrupción dentro del arbitraje. Hace mucho, Chori. Pero hoy... Lo que pasa es que no se decía la palabra. Claro. Se hablaba de sospechas. Claro, se sospechaba. Pero hoy con la implementación del VAR,
creo que los expone aún más a algunos personajes, ¿no? Y escuchar al presidente de árbitros, al capo total, ¿no?, que tiene el fútbol argentino, que es Federico Berigoy, con tanta soltura defendiendo los arbitrajes que son cada vez más incidentes en los partidos en el fútbol argentino, realmente te causa una indignación, ¿no? Empezás a descreer del fútbol campeón del mundo y realmente estaría bueno que la gente escuche, porque a veces siento que te toman el pelo, ¿no? Te toman el pelo durante un partido y en las designaciones previas a cada uno de los encuentros. Por ejemplo, Lo de Arasa es lo de Arasa, insólito. Pero, por ejemplo, lo de Arasa. Este hombre está diciendo, hay un zócalo ahí que está poniendo la gente del canal, y Beligoy declara, es un ser humano pudiendo fallar en un encuentro donde hay 50.000 personas. Es un sinvergüenza, pero a ver, vos tenés que tener la cara para declarar lo que estás diciendo. Los partidos donde se están produciendo los peores atropellos al reglamento, porque en realidad nosotros no tenemos nada personal contra Beligoy. Yo no lo conozco a Beligoy. Lo que no puedo soportar es que alguien tenga que suponer, naturalizar, que el tipo salte por encima del reglamento como lo está haciendo en partidos que se juegan con 1.500 personas en la cancha. ¿De qué 50.000 personas me está hablando? El otro día en Sarmiento de la Banda, en la cancha de Sarmiento de la Banda, ¿cuánta gente había? El otro día en la cancha de Olboy, ¿cuánta gente había? El otro día en la cancha de Cadu, ¿cuánta gente había? Y el otro día en la cancha del otro. Déjense de joder, muchachos. Están todos sucios, más sucios que una papa. Pero te das cuenta cuando le preguntan por Tevez, que fue el que habló y cuestionó y los expuso, no quiso hablar. Pero ¿sabés qué pasa? ¿Sabés qué pasa, Chori? ¿Qué te va a decir? No, pero aparte... Tenía razón. Pero aparte, claro, pero además hay otra cosa, Juan. A Beligoy todavía no se... A ver, ¿vos te pensás que Beligoy es el que está arriba de todos? No, hay un montón de gente arriba de Beligoy. ¿Sabés lo que pasa? Claramente. Que todos temen que lo corran a Beligoy y que Beligoy empiece a tirar... ¡Claro! Empiece porque a ventilar todas las cuestiones que envuelven al fútbol argentino. Porque están todos sucios, muchachos. Bueno, yo están creo que pasa sucios. Por ahí. A mí me parece que viene por ahí la mano. No lo corren a Beligoy porque Beligoy debe saber varias cosas de gente importante en la Asociación del Fútbol Argentino. Entonces, por más pésimo que sea el arbitraje del fútbol argentino... Mira, te das cuenta, lo de Dóvalo y Barracas se habla... Estamos leyendo Zócalos, ¿no? ¿Sí? Lo de Dóvalo y Barracas se habla puertas para adentro, ¿no? Vos le tenés que explicar a la gente qué es lo que pasa con Dóvalo y Barracas. Porque si no, se habla puertas para adentro, no te enterás absolutamente de nada y dejás la sospecha o le dejás a la gente la posibilidad de sospechar. O nos dejás a nosotros... Claro, perdés credibilidad total. Sin vergüenza, Beligoy. Un tipo que no le da ninguna transparencia a que... Porque Beligoy es un componente más de esta sociedad en una esfera de poder que es la tercera línea de poder económico en el mundo, que es el fútbol. Él forma parte del mundo del fútbol. Y es un sinvergüenza que está tapando todo lo que puede con... Ya no tiene ni tierra para taparlo, no tiene más alfombra. No sé cómo hace para seguir tapándolo. Y pero si dice, no se ve el contacto del penal de Alvarado. Es una vergüenza. No, es vergonzoso. O sea... No, bueno, por eso... Ya con que declare eso, ya está. Pero a mí, a ver... Además dice, para mí es penal, pero no se ve el contacto. Entonces ¿es penal o no es penal? Claro, si no se ve el contacto. Si para vos es penal es porque evidentemente el contacto existe. A mí lo que me llama poderosamente... Bueno, valoro muchísimo que es Retamoso, ¿no? El que le hizo la nota. ¿Cómo te podés contener, no? Porque yo estaría sintiendo que... A ver, te estás riendo en mi cara. Me estás respondiendo de una manera en la que lo sentiría... como una burla. Sí. Igual conociéndolo a Retamoso, seguramente le repreguntó varias veces en algunas cuestiones. El tema es que probablemente Beligoy esquivaba. Es que, a ver, no quiso hablar de Tevez, no quiso hablar de Dóvalo. ¿De quién querés hablar? ¿De qué querés hablar? ¿Qué querés decir? ¿Que mandan árbitros a dirigir al fútbol de Arabia Saudita porque te los piden, porque son buenos para que lleven la experiencia a otro fútbol? O que te llaman del fútbol uruguayo para que dirija un Peñarol nacional, porque los árbitros uruguayos también están en el ojo de la tormenta. Me parece... ¿A cuál de los grandes vienen perjudicando? ¿Ahora últimamente? Sí. ¿Lo vienen favoreciendo a San Lorenzo? No, mucho, pero perjudicando. ¿A cuál de los grandes? Bueno, José Carreras va a estar en el ABAR. Sí, en el ABAR. Bueno, pero el ABAR... Bueno, y en el VAR está Paleta. Sí, y Tatello de árbitro principal, ¿no? A mí me llama más la atención el arbitraje, lo de Riestra,
Gariano y luego Medina. Bueno. No, y Arasa que le dieron. Y Arasa, eso es lo más llamativo. Dicen que las designaciones estaban previo a lo que fue la última fecha. Pero bueno, informalas antes, entonces. A ver, o no, pero suspendelo, Juan. Después de lo que vos viste que hizo Arasa. Bueno, como pasó con Mastrangelo. Bueno. Que va a estar mismo. En Bar, nada más. Bueno, Delfino, que hace rato no dirige, ¿eh? Está en Bar, en esta fecha vuelve a estar en Bar, pero hace rato que no dirige Delfino, ¿eh? Estaba frisado. Jovet dirige a Quilmes. Fabricio, Jovet. Va a ser el árbitro. Nunca, no lo tengo entre los árbitros polémicos, ¿no? Pero atención y cuidado, porque lo hablamos, lo venimos hablando durante los últimos días. El otro día Jarque no le cobró, más allá que no sancionó un penal a favor de Quilmes. Porque después se enoja si no lo bueno, digo. Pero por eso, es una y una. Sí, evidentemente. Pero la de Quilmes fue más grosera, no, pero fue más alevoso, pero se equivocó para los dos lados. Yo lo que digo es esto. A ver, el que quiera pensar que estoy exagerando, que lo piense, tiene derecho. Si lo que pasó el otro día en la cancha de Quilmes hubiera sucedido con el 5, con Marín, pegándole una patada desde atrás, estaríamos hablando de un escándalo. De un escándalo. ¿Y del penal que hizo tu jugador? ¿No lo diríamos? No me entendés. A la inversa. A la inversa. Por eso tenemos que decir que lo dejar que el otro día fue escandaloso en la cancha de Quilmes. Para mí es escandaloso, ¿no? Es escandaloso, Juan. Se va 30 metros corriendo el jugador, sí. Lo va a encarar a tu arquero y el jugador... Es un grave error. Pero tampoco decir escándalo. No le cobró, ¿entendés? Pero es un escándalo, Juan. Fue una infracción. Cuando vos tirás el reglamento en la vida, cuando vos las normas las dejás a un lado... Porque hay que cobrar otra cosa que salta, que burla, que empantana, que ensucia una norma, una ley, estás haciendo un desastre. Vos decís que pasó eso. Es un escándalo. Rompió las normas. A mí también me parece que fue rompió el partido, Juan. Rompió el partido. A los dos minutos, yo pienso esto, ¿eh? Que, por eso digo, que nadie se enoje. Yo estoy hablando en términos de lo que para mí debe representar un árbitro en la cancha. A vos, no te cobran la infracción, no te echan a Iván Ramírez. Y a los dos minutos, que lo expulsa bien, a los dos minutos se queda sin un jugador, Brown de Puerto Madryn, que es Camilo Machado por doble amarilla. Porque la primera era por protestarle. Sí, la pudo haber echado. Pero la primera amarilla se la come Camilo Machado porque le va a protestar, se va de boca seguramente, y dejar que le dice, no me insulte, vaya a saber qué. No me faltes el respeto. Pero rompió el partido. Por eso yo te digo, si se lo hubieran... Sí, a ver, no ¿sabes sé. Por qué te digo esto? Porque si nosotros nos hubiéramos sentado acá a analizar el lunes el partido... Sí. Haya salido como haya salido, yo te digo, lo que hizo Jarque rompió el partido y fue un escándalo, porque no puede ser que no se da cuenta el tipo, por más que alguien, un oyente dijo, creo, o no sé si en la transmisión, Jarque venía corriendo a 30 metros, no importa, no puede ser que no vea eso. Además, en todo caso, se tiene que involucrar en línea. Pero, a ver, yo a lo que me refiero que puede llegar a ser exagerado el escándalo, porque termina siendo una jugada, puntualmente. No es que a Quilmes lo favorecieron en 4 o 5 jugadas. No. O que a Machado, por ejemplo, lo expulsaban mal. Sí. Si lo expulsaban mal a Machado y encima antes no lo habían echado a Ramírez, ahí sí es un escándalo, porque en 3 minutos pasaron varias cosas que terminaste favoreciendo a un equipo y perjudicando al otro. Uh-huh. Acá, para mí, se come un penal que es claro para Quilmes. Sí. Obviamente que después es mucho. Sí, obviamente que después es mucho más clara la infracción de Ramírez y que tendría que haber seguido expulsado. Pero para mí se equivocó para los dos. Sí, pero el error más grosero termina favoreciéndote. Bueno, a mí dame el penal antes. Es que es un penal. No, a ver, veníamos penal, de Independiente de la Ferrer que no se habían cobrado 7 de esos penales. Yendo, ¿no? Bueno, por eso decimos, son 7 penales porque, que no le cobraron. Porque son penal. Exacto. Vamos a decir porque tenemos que decir todo. En línea de ese lado, que está bien cerca de Marcos Enrique. Claro, porque la línea no se involucra. La pelota es casi sobre el vértice derecho del área grande. Está en línea al lado. Bien. Está en línea al lado. Como se involucró en la expulsión de Axel Batista. Claro. Porque el juez no lo ve, pero en línea le dice, golpe artero, ponele. Claro. Gol roja, directa. Entonces. Y al 4 de Chacarita no lo vio. Claro. Bueno. Bien. Claro, ¿entendés? Pero por eso te digo, para mí es escandaloso, para mí ya es morboso y pornográfico, cuando los tipos son los jueces. Y los tipos se cagan en el reglamento. Perdóname la palabra. Es cagarse en el reglamento. Por eso después vos ves a un tipo como Beligoy. Y vos después no puede ser que este tipo sea inimputable y salga en la televisión a hablar como habla. No, por eso te da bronca. Realmente verlo a Beligoy, decir las cosas, escucharlo, diciendo las cosas que dice, te da bronca.
Bueno, vamos a meternos en el rival de Quilmes mientras esperamos, obviamente, sí. En un ratito vamos a estar con Seba desde el entrenamiento, un Quilmes que comenzó la práctica hoy más tarde, hoy almuerza el plantel y por la tarde va a estar, en un ratito va a estar viajando a Carlos Casares ya para la noche llegar, cenar y preparar lo que va a ser el encuentro de mañana. Y para comenzar a hablar de agropecuario, tenemos la posibilidad de escuchar la primera parte del técnico, de Gabriel Gómez, que habló con nuestros compañeros en El Sabor del Deporte en dos partes. La dividió Ariana. En esta primera parte vamos a escuchar a Gabriel Gómez hablando y haciendo una autocrítica de lo que fue el empate con San Miguel. La localía, que creo que es un punto fuerte que tiene Agropecuario más allá de lo que fue la derrota con Ferro. Y hablando un poco de esto de que nosotros muchas veces charlamos, de la poca paciencia que existe en el fútbol argentino para con los entrenadores, ¿no? La presión que sienten cada vez que agarran o les toca dirigir un equipo. Si no te va bien los primeros 4 o 5, quizás no te dan la posibilidad de seguir trabajando por la urgencia que hay en algunos clubes por conseguir buenos resultados. En esta primera parte escuchamos al técnico del Sojero. Y bueno, ahora hemos tenido un buen comienzo, después hicimos un gran partido con Talleres que no fue el reflejo en el resultado. Nos tocó perder con Ferro, pero el equipo no había jugado mal y el último partido la verdad que no estuvimos bien, no desarrollamos el juego que queríamos y logramos un injusto empate, digo yo. Pero bueno, ahora ya recuperándonos y trabajando y sabiendo que vamos a jugar con uno de los mejores equipos hasta el momento de la zona nuestra. Me llamó la atención, pero fuiste muy franco con respecto a la labor que tuvo el equipo, cómo fue superado por el rival y que el resultado no se ajustó a eso que habían hecho en el campo de juego. Es que yo soy así, a ver, lo que pasa lo digo, los jugadores son los primeros que sabían porque se lo dije después del partido. Nos ha pasado muchas veces que hemos jugado, por ejemplo, con Gimnasia Jujuy, hemos hecho un gran partido, nos tocó perder. Y les dije que jugando así vamos a ganar más que lo que íbamos a perder. Y el sábado nos tocó al revés y les dije. O sea que yo antes de declarar se lo digo a los jugadores. Y es real. No jugamos bien. Uh-huh. O sea, la realidad es que fuimos superados y que logramos como positivo un punto injusto porque San Miguel fue superior. Siempre el entrenador va buscando, construyendo el equipo partido tras partido. Y en función de esa construcción, ¿está lejos en líneas generales, no por este partido, sino en líneas generales de lo que vos pretendés? No. Somos un equipo que tiene un buen juego, hemos tenido muy buenos partidos, a lo mejor hasta más rápido de lo que uno pensaba. Fue solamente nosotros de los 8 partidos, de 2 partidos que no funcionamos bien, que fue contra Racing de Córdoba y ganamos 3-1. En Córdoba, y el que peor jugamos fue este último con San Miguel, que empatamos. Pero después, los otros 6 partidos hicimos un buen desarrollo del juego. Esto de jugar de local o visitante en un torneo tan duro, ¿influye mucho hoy en la localidad? Porque sacamos 8 puntos de 12 y 4 de 12 de local. El año pasado no había mucho fuerte, creo que perdimos 2 partidos en el año. Pero al final no es una localidad fuerte, eso está claro. Es un equipo nuevo que va muy poca gente al estadio. Creo que pasa un poquito más por lo mental, lo de local y visitante, porque, a ver, por ahí generalmente cuando te fijas los resultados, casi siempre o hay más mayoría de triunfos locales que de visitantes. Pero no por el tema tanto de la gente. Hay canchas que sí, que son muy localistas, va mucha gente, pero creo que pasa más por la cabeza que por otra cosa. Igual nosotros tratamos de jugar de la misma manera, tanto sea de local o de visitante. Uno toma el parámetro que esto recién empieza, todavía no se jugó ni el 25% del campeonato, ¿no? Sí, eso es verdad. Un campeonato largo, pero siempre hay que no dejar pasar los puntos, porque bueno, son después los empezás a sufrir al final. Por ejemplo, en la zona nuestra, a 3 de Quilmes hay muchos equipos atrás, con 12 puntos. Todavía no se marca una diferencia de un equipo, por lo menos en la zona nuestra.
Bueno, ahí está el primer análisis que hace Gabriel Gómez, hablando un poquito de lo que fue San Miguel, de la tabla de posiciones. Es algo que venimos marcando, ¿no? A ver, se llevan jugadas recién 8 fechas de campeonato, es muy difícil poder sacar conclusiones en cuanto a los equipos que van a estar peleando hasta el final y demás. Pero, a ver, ya una tendencia te la marca los resultados de San Martín, tanto de Tucumán como de San Juan, sí. Lo que viene haciendo Quilmes, independientemente de la quita de 3 puntos. Creo que si vos sostenés, a ver, un rendimiento regular parejo, y no te digo regular parejo como el que está teniendo Quilmes, porque yo creo que Quilmes está en un nivel en cuanto a resultados que excede la mínima, excede una media. Creo que Quilmes está haciendo una campaña de campeón, de sacarte 12 puntos al final de la temporada. ¿A esta marcha? Claro, digo. A esta marcha. Esta marcha no es normal. No. Es una marcha normal, más allá de que Quilmes sea o no candidato. Digo que no es normal. Porque si vos mantenés esta marcha, a ver, independientemente de todo lo que pase durante todo el año con el resto de los equipos, vas a ser campeón. Sí. Porque Quilmes, a ver, de 8 partidos ganó 5 y empató. No, está llevando la marcha del Tigre que ascendió, claro, a la primera división. Que o de Belgrano. De Belgrano que ganaba absolutamente todos los partidos sobre la hora, pero te los ganaba. Sí. Entonces, tampoco es lo normal lo que está pasando con Quilmes y con Colón. Yo creo que Colón tiene argumentos para sostenerlo. A Quilmes le puede llegar a costar un poco más. ¿Puede lograrlo? Sí que puede lograrlo. Pero convengamos que este arranque de Quilmes está fuera de la media, fuera de las expectativas que nosotros por ahí nos habíamos generado. Ha superado notablemente lo que pensamos iba a ser el arranque de Quilmes. Entonces, cuando vos mirás la tabla de posiciones y ves que Quilmes le lleva un punto a San Martín San Juan, que está ahí San Martín de Tucumán y demás, ¿no? Que puede meterse Chacarita, que por ahí yo sigo pensando que Ferro en algún momento se va a levantar. Pero ya los equipos Agropecuario, los equipos que van a estar en la pelea, ya en la octava fecha vas más o menos viendo. Y son los que están hoy arriba. Yo de los que están de la mitad de tabla hacia abajo, con excepción de Ferro, no creo que le dé a ninguno como para poder pelearle a los que están hoy. No. A ver, te va marcando algo el arranque, el inicio. Es que también hay mucha diferencia. A ver, de mitad de tabla para abajo tenés a un Racing de Córdoba que las últimas temporadas no le ha ido bien. Tenés a San Miguel y a Talleres que vienen de ascender. Brown, que lo vimos el otro día, tiene muy poquito. Tristán Suárez lo mismo, claro. Patronato hace bastante que no compite, desde que descendió nunca estuvo a la altura, sí. Güemes muy flojito, Maipú nada que ver al de la temporada pasada. No, Maipú es un equipo, Maipú creo que es el equipo que más mutó de una temporada a la otra, ¿no? Peleó el ascenso hasta el final y ahora está recién consiguió una victoria, ¿no? Sí. En lo que va del campeonato. Sí. Es que yo sé que de este tema ya habíamos hablado años anteriores, o por lo menos los años desde que estamos trabajando juntos. En algún momento nosotros pudimos decir de un torneo como la Primera Nacional que lo individual superó a lo colectivo. Yo creo que el Tigre de Martínez sí. Superó lo individual a lo colectivo. Superó lo individual a lo colectivo. ¿Sabes por qué te pregunto esto? Porque para mí lo colectivo está más emparentado a la idea. Y para mí la idea, funcionalmente para un equipo en un torneo de estas características, es determinante. Sí. Es determinante que tengas una idea. Sí. Pero yo creo que ese Tigre... Se sabía lo que jugaba, claro, el pero Tigre de Martínez. Acordate cómo le costó. Cómo le costó, sí, a Tigre. Bueno, le estábamos costó. A 5 fechas del final, sí. Y Tigre se quedaba fuera de todo. O 8 fechas del final, ¿te acordás? Tigre se quedaba fuera de todo, sí. Y dijimos, che, ojo. Se quedaba fuera de todo porque arrancó con arrancó Gorosito. Arrancó con Gorosito. Pero después ganó 6 partidos consecutivos en el final del campeonato. Y después fue imparable. Claro. Y le ganó con claridad. Le debería haber ganado por 3 goles a Barraca Central, sí, en la final. Claro, pero ¿sabes por qué? Pero ahí eran los jugadores, Hernández. Acuérdate que ese Tigre no jugaba también. Después empezó a jugar bien. Sí, bueno, así todo. O sea, Quilmes le cobraron el penal con Almirante Brown. Sí, se lo ganó. Y terminó. Ganaba. Le ganó por un punto, ¿no? Tigre a Quilmes la chance. Pero bueno, ¿por qué marco esto? Porque mirá, te trazo el paralelo. Alex Arce hacía goles también con el técnico que antecedió a Alfredo Berti. Y siguió haciendo goles con Alfredo Berti. Sin embargo, ese Independiente Rivadavia de Mendoza no jugaba como equipo, no mostraba idea como si mostró idea con Berti. No. Porque fue Alex Arce, sí, fue sí, un, sí. Buen, un buen torneo de Reali, sí. Pero fue el equipo.
Ahí tenías, en Independiente Rivadavia de Mendoza, tenías idea, tenías equipo. Por lo general siempre hay un colectivo. Por lo menos en los equipos que ascienden y que uno no discute. ¿Por qué pregunto esto? ¿O por qué lo planteo? Por eso, porque uno podría decir, hace años atrás, el Belgrano, vos decís, bueno, si no hubiese estado Vegetti, no sé si ascendía. Para mí no ascendía sin Vegetti, ¿eh? Pero la verdad que igualmente después tenía jerarquía. Tenía un equipazo. Pero tenía sus bienes, César. Sí, pero viste lo que fue Vegetti. No, sí, pará. O Mañín, a ver, ¿Tiro hubiese ascendido sin Mañín? Defensivamente lo de Belgrano era muy bueno. Pero lo de Tigre, por eso te digo, lo de Tigre no, ¿eh? No, mirá que a Tigre le costó mucho más y tuvo un Mañín inspiradísimo durante casi todo el campeonato. Pero yo me acuerdo, ¿vos te acordás el partido ese de Tigre que juega con Mitre de Santiago del Estero acá, que pierde 3-1, sí, creo? Sí, 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 que iba ganando. Y lo putean a todo, al técnico le piden, sí, que se vaya. Bueno, Quilmes, de hecho, no perdió contra ese Tigre, ¿no? Le ganó y empató. Empató. Y después le ganó, ¿te acuerdas que le ganó con uno menos? Con acá, un golazo acá en el Centenario, no me acuerdo, del defensor. Que le ganó 2-1. No me acuerdo el defensor que mete el gol casi sobre la hora, que rebota la pelota en un jugador de Tigre, descoloca al arquero. Pero vos hablas de la primera vuelta. Fue la primera vuelta, yo me confundo. Fue el primer partido. Quilmes le gana 2-1 en el Centenario. Sí, noche, sábado noche. Claro, que Quilmes juega con uno menos en ese momento, se lo empatan y después inmediatamente hace el segundo. Sí. Estamos hablando del mismo torneo, me parece. No sé si García, no sé, Mesario, García Basso o Pierre Barrios, uno de los dos fue que patea, rebota, se desvía, descoloca al arquero. Me parece que fue Pierre Barrios, que aquí me le gana 2-1. Espero que esté allí, que siempre nos salva, escuchando, porque estoy casi convencido que Quilmes lo gana 2-1 con un gol de un defensor. Yo no soy bueno con la memoria. No soy bueno, búscalo, pero Quilmes gana 2-1. Es que me parece que hubo varios partidos que fue 2-1, sí, 1-0. Y fue un gol de uno de los defensores. Alguno que esté escuchando, que por favor, porque yo soy muy malo con la memoria. Bueno, pero esto, terminamos hablando de lo parejo, de lo que puede llegar a ser la definición del torneo, de la zona B, de la zona A, porque Gabriel Gómez se metió en esto, ¿no? En el análisis de lo que es el torneo. Uh-huh. Escuchamos la segunda parte del técnico de Agropecuario. ¿Pierre Barrios fue? Sí. Ahí está, ¿viste? La tijera de Pierre Barrios. Ahí está. Para el 2-1. Que empezó Quilmes ganando Quilmes 1-0 con gol de Boneto. Sí, se lo empata Tigre. Lo empata Menossi. Y después Pierre Barrios hace un golazo. Fuera del área. Claro. Y después Pierre Barrios. Ahí está, minuto, ¿viste? Minuto 34, 35 del segundo tiempo. Se desvía y le clava en un ángulo y termina ganando Quilmes 2-1. Ahí hay mucha gente que también está aportando. Pierre Barrios. Viste, no me acordaba si era García Basso o Pierre Barrios. Era uno de los dos, era. Estaba convencido que Quilmes le había ganado 2-1. Sí, a mí acá también me habían ya. Ahora lo veo, ahora que dicen, y me dicen sí. Gracias, a los dos. Pues después hubo otro triunfo también de Quilmes que ganó con goles de González y de Gianni. Claro, pero no, ese fue anterior. Pero fue anterior. Pero ese fue anterior, el que decía yo, sí. Por eso te digo, hubo varios 2-1. Acá me siguen, y demás. Gracias, acá me siguen mandando. 2-1. ¿Este quién es? A ver. Este me parece que es hincha de Tigre. Sí. Este me está mandando el hincha de Tigre. Sí. Hasta Seba. Entonces, en un rato, entonces, escuchamos la segunda parte de Gabriel Gómez, porque está Seba. Seba, ¿sabés que veníamos recordando el gol? ¿Te acordás de Pierre Barrios contra Tigre? Faltando 10 minutos, el golazo que hace en el Centenario. Quilmes le gana 2-1 a Tigre, a ese Tigre que después termina ascendiendo. Sí. Y no recordaba el nombre del defensor, no me acordaba si era García Basso o Pierre Barrios el que había hecho el gol. No, García Basso hizo el gol en Tucumán con San Martín. Sí. Ahí está, y Pierre Barrios hizo el gol contra Tigre. Sí. Ahí está, el 2-1. Pierre Barrios que participó de la definición desde el punto de penal ante San Martín de San Juan el otro día por Copa Argentina. Exacto. Ah, ¿quiso? ¿Esta vez quiso pegarle? Sí, esta vez sí. Ahí. En la cancha de Racing no. No. Se ve que, bueno, tuvo esa experiencia, se dio cuenta que debe hacerse cargo a veces, ¿no? De asumir una responsabilidad y no mandar a los pibes a patear. Por eso, capaz que sirvió, ¿viste? La experiencia, claro. Capaz a veces te sirve. ¿Viste? No me había dado cuenta de ese detalle, muñeco. Tenés razón, pateó Pierre Barrios. Con Barraca no quiso patear. No, por eso, después puteamos a Rafa Barrios. A Rafa, pobre, vos mañana va a estar con la 2 seguramente. Idolatramos a Pierre y puteamos a Rafa. Y no nos olvidemos que tampoco quiso patear Pavone, no quiso patear Calelo, quiso patear los más grandes, ¿no? Tal cual. Es cierto. Pero si tenés razón, no, me he olvidado el tema de Pierre Barrio, ¿no? Porque después de Pierre Barrio, qué defensor que tuviste, pero ese día no quiso patear. Ese día no fue a buscar la pelota, ¿eh?
Por ahí porque la distancia era otra, muñeco, porque no es lo mismo jugar 32avos de Copa Argentina capaz que jugar una final por un ascenso. No, bueno, pero, qué sé yo. Pero lo que, por ejemplo, lo que se dijo mucho, o sea, acá no se dijo nada porque Pierre Barrio el gol se lo hizo a Morón de penal. Pero en la final después se dijo mucho, pero ¿cómo vas a poner a Pierre Barrio a patear que ya había pateado mal? No, Barrio, Rafa, decís vos. Rafa, digo. No, que ya había pateado mal con Morón. Sí, sí, bueno, está bien, pero fue a agarrar la pelota también y pateó con sí, Morón. Sí, por ahí no quiso agarrar porque otro compañero no la quiso agarrar. Ajá. Pero bueno. Bueno, muñeco, ¿hay data? ¿Tenemos equipo? Sí, está el equipo para jugar mañana con un Agropecuario. ¿El equipo que imaginábamos o sorprende Franco? No, no hay sorpresas. No hay sorpresas. En el equipo. Para. Si es que. Para. Si es que venís escuchando. Para. Toco y me voy y el sabor del deporte, ¿no? Quiero ver si acertamos el equipo, porque recién Ejido dijo. Me gustaría, algo que me encantaría. Claro, Ejido dijo, me encantaría Axel Batista por izquierda, París y dijiste por... El Rayo por derecha, derecha y Jiménez de 9. ¿Vos no pensás que Franco va a poner ese equipo? No, ¿sí a mí no? Me encantaría, para mí no lo pone. ¿Qué pensás que va a poner? No, no sé. Decí. Que lo diga Seba. No, dale, a ver. Quiero ver si vos le prestaste atención a Seba durante toda la semana, dale. Tengo una memoria. Y yo, mirá, no me acordaba del gol de Pierre. Imagínate, yo tampoco me acordaba de. Directamente lo borré de mi memoria. A ver, dale. No, acordate lo que contó Seba del primera práctica de fútbol, lo que fue, cómo arrancó esa práctica de fútbol. Se estoy ayudando ya con eso, ¿eh? ¿Qué ayuda que da, Chuy? Sí, por eso, le estoy dando demasiada ayuda. Yo sí recordá lo que dijo el muñeco. Vamos a ver, dale, a ver. ¿Y el Rayo? ¿El Rayo por derecha? No, por izquierda. ¿Por izquierda? Dale. ¿Parisi? Por derecha. Por derecha. ¿Y por el centro? Y por el centro. Lo había sacado Bordagaray porque me acuerdo que Seba dijo yo no lo sacaría, qué sé yo. Y bueno, y por el centro Jiménez. A ver vos, Hernán. Creo que no mencionaste a Axel Batista. Y se comió a Axel Batista. ¿Por ahí lo preserva para la Copa Argentina, decís vos? No sé. A ver, Hernán. No, lo que pasa es que París y el Rayo. El otro día jugó un ratito con los suplentes. Yo te voy a decir. Sí, yo te lo voy a ahí decir. Hizo el gol. Yo te lo voy a. Vamos a. Tenía una lesión. Total, bueno, por eso. Esto es. Es un juego. De derecha a izquierda. El Rayo González. Perdón. Lautaro Parisi. En el centro el Rayo González. A la izquierda. Axel Batista. Axel Batista. Y si y se mantiene lo que lo, contó lo Sebastián. Guarda, lo guarda Jiménez para ponerlo bien. Yo creo que se mantiene lo que contó Seba durante la práctica. Es lo que acaba de decir Hernán. Sí. París y el Rayo y Axel Batista. ¿Sí, muñeco? ¿Hay sorpresas o no? No, ese es el equipo con el que inició la semana. La semana, claro. Era ese, el que había iniciado la semana. Con Gleiel en el arco, con Adín, con Tevez, con Ferreira y con Allende en la defensa. Mitad de cancha, Enrique Ramírez Luna, en el ataque, París y el Rayo González y Batista. Sí, para abrir paréntesis. El Rayo González, tu goleador y Axel Batista, ¿no? El goleador es Axel Rayo González. ¿Tiene cuatro? Cuatro. Cuatro, uno de Lanús y tres el gol de, de Chacarita. Y tres a San Martín y San Juan. A Chacarita. Y el goleador, sí, el ojalá goleador. Lanús, ¿no? Ojalá. ¿Dije Lanús? Sí, no sé. Lanús. No sé porque por estaba qué viendo al arquero de Lanús recién que se quejaba que los jugadores de Unión hacían tiempo ayer. Y por eso me quedé con Lucas Acosta, ¿no? El arquero. Me quedé con Lucas Acosta. Qué lindo, ojalá. Vas a jugar con un equipo de primera el martes. No, pero ojalá, pero quiero jugar la Copa. Yo quiero jugar la Copa. Está bien, ¿no? Porque el martes vas a jugar con un equipo de primera también. Sí, pero la Copa Argentina. El martes tengo. ¿Hay equipo el martes? Y yo tengo el 70%. ¡Opa! El 70%. Pero pará, ¿no va a depender? ¿O el 30% va a depender del partido de mañana, cómo terminan los jugadores? No, es dato que desconozco. Yo no sé cómo va a formar la mitad de la cancha, pero sí sé cómo va a formar la defensa y el ataque. Pará, si vos ya sabés cómo ¿y va... ¿Y el arquero también? Pará, y no, ¿y el arquero también, muñeco? Sí, el arquero también. Si vos tenés al arquero, a los defensores y a los delanteros, si ya los tenés, la presunción de cómo va a ser, es que es un equipo alternativo. ¿Por qué? Porque si no estaría el muñeco, yo le hice la pregunta, ¿dependerá el resto de cómo terminen? Él me dijo que no. Entonces, yo tengo que dar por hecho de que va a jugar una formación alternativa en el partido con... Y entre los defensores y muñeco no. A ver, Gallardo va a ser arquero, el lateral derecho va a ser Pérez, Moya, Abasia y Ayrton Sánchez. O sea, una formación alternativa.
Y en el ataque vas a tener a Jiménez, Bordagaray y Alfonso. Van los suplentes. Y hay que ver la mitad de la cancha, ¿por qué? Porque ahí sí depende de cómo termine, ¿no? Porque no tenés tanto. No tenés tantas variantes. ¿Postigo? Steinbach, Postigo y Puso podés poner tranquilamente. No sé. Sí, tranquilamente lo podés poner, pero no sé si se va a quedar por ahí. Yo esperaría para armar la mitad de la cancha. Yo creo que le daría la oportunidad. Quiero ver cómo termina el Rayo González. Y Axel venía mal, entonces venía tocadito, no lo uso. Pero quiero ver cómo termina el Rayo. Si el Rayo está bien, a la cancha el Rayo González. Y esperaría a ver cómo terminan Ramírez, Enrique y Luna. Si Ramírez está para jugar... Yo lo único que pondría es a Ramírez. Bien. Por eso no me animé con la mitad de la cancha. ¿Puedo decir que si Ramírez está bien, Muñeco juega a Ramírez? No sé, la verdad desconozco, no tengo el dato. Pero ahí, con lo que acaba de marcar Seba, te das una idea de que por ahí Quilmes se quedó corto en la mitad de la cancha. ¿Por qué? Y sí, pondrías una formación totalmente alternativa y tenés que esperar el partido con Agropecuario. Porque las características de los jugadores que pueden reemplazar a los habituales titulares son distintas. Que no pasa lo mismo con los otros puestos, tanto en el ataque como en la defensa. Entonces, Quilmes juega con una formación cuasi alternativa, porque no voy a hablar de mix, ¿eh? No, es una formación alternativa, ¿eh? Lisa y llanamente. Es una formación alternativa. Quilmes va con los suplentes en la Copa Argentina para jugar con Central Córdoba de Santiago del Estero, que tampoco descartamos que vaya a jugar con los titulares, no sabemos. Porque juega con Estudiantes y después hay que ver cómo terminan los jugadores y si Balbo decide poner otra formación o decide poner lo mismo. ¿Con Estudiantes no juega después? Con Estudiantes después es el primero con... ¿Con Estudiantes después? Claro, ahora juega con Racing, después juega con Quilmes y después juega con Estudiantes. Exacto. Hay que ver si contra Racing pone titulares. El partido con Racing es mañana, ¿no? El sábado. ¿Mañana no es sábado? No, mañana es viernes. Este día de los totes, malos feriados. El sábado con Racing. El martes juega con Quilmes. Sí. Y después... ¿Y tiene chances de Central Córdoba? No, ya no tiene chances. ¿Central Córdoba? Tiene que pasar un milagro para que se clasifique. Es un milagro. Ya está. O sea, yo soy Balbo. ¿Cómo está de los promedios? ¿De los promedios? Sí. ¿Está tranquilo? Puesto 22. De 28. ¿De 28? No, para eso es de tabla general. Promedios... No, está complicado. ¿Está complicado? Está antepenúltimo. Bueno. Abajo solo tiene a Riestra y a Independiente Rivadavia. Habría que preguntar a los hinchas de Central Córdoba de Santiago del Estero si pondrían formación alternativa por Copa Argentina. Obvio. O pondrían titulares. Igual, ¿no? Y es Independiente. Independientemente de Quilmes, a ver, puede ganar o perder con los suplentes o con los titulares de Central Córdoba de Santiago del Estero, ¿no? No creo que haya tanta diferencia entre un alternativo de Quilmes, la verdad, y un alternativo de Central Córdoba de Santiago del Estero. Porque el primer equipo de Central Córdoba de Santiago del Estero ya deja mucho que desear. Imagino lo que será un equipo alternativo. Y en Quilmes, más allá de que hay jugadores que los vamos a ver por primera vez desde el arranque con la camiseta de Quilmes, como dijo el muñeco, a ver, Gagliardo, Pérez, Abacia, Ayrton Sánchez, Moya. El resto... A ver, más allá de esto, de que es la primera vez con la camiseta de Quilmes, sabemos o conocemos su trayectoria. Menos, un poquito menos a Pérez, quizás, que vimos menos de Comunicaciones. ¿Comunicaciones colegiales? Comunicaciones. Está bien, Comunicaciones. Pero jugó. Sí, ahora viene jugando y demás. El resto, muñeco, a ver, si yo te digo la formación alternativa de Central Córdoba de Santiago del Estero, y quizás conozcamos menos que a los jugadores de Quilmes. Porque hay muchos que... Yo el otro día miraba el banco de suplentes de Central Córdoba de Santiago del Estero y hay muchos que no sé quiénes son. Sí, es una falla mía, pero deben ser pibes de la reserva de Central Córdoba de Santiago del Estero. A los de Quilmes, por lo menos, los conocés. Tienen partidos en primera, tienen una trayectoria en equipo de Primera Nacional. Entonces, digo, sí, tanta diferencia no va a haber si Central Córdoba te pone un equipo alternativo, un equipo suplente. Creo que va a depender mucho también el resultado que saque contra Racing y después lo que piense Balbo, ¿no? Porque... Si el resultado no es bueno y vos perdés con Quilmes por Copa Argentina, te tenés que ir, ¿eh? Igual seguramente Central Córdoba va a poner titulares. Si la Copa Argentina es lo más importante. Juega el sábado con Racing, Santiago del Estero. Y el martes juega con... Si la Copa Argentina es lo más importante. Seguro ponga titulares. Así después se enfrenta a Estudiantes de La Plata. No. Lo más importante para Central Córdoba y Santiago del Estero es mantener la categoría. Ah, mira. Y para Quilmes lo más importante es ascender. Eso no hay ningún tipo de duda. Ah, bueno, está bien.
Entonces está perfecto lo que hace Franco. No, buscala el último partido de Central Córdoba de Santiago del Estero, buscá la formación, sí, y fíjate los suplentes. Vas a ver que ves los suplentes y decís, ¿y esto quiénes son? No, en serio, No, pero de verdad te lo digo. No es que estoy desprestigiando, sí, a ver, es un equipo de primera división. Sergio Juárez, Federico Anduesa, Juan Meli, José Gómez, Walter Montoya. Bueno, Walter Montoya, sí. Walter Montoya. Harrison Mancilla, no, pero, también. Pero sí. Anduesa, el uruguayo, también ya tiene más, sí, o menos, obvio, instalado. Manuel García, Franco Cáceres, Enzo Kalinsky. Thiago Nuz. Thiago Nuz, el ex de Argentina. Juega bien Thiago Nuz, ¿eh? Sí. Mateo Sanabria y Camilo ¿cómo se dice? Viganoni. Viganoni, porque tiene una sola N, bueno, dos veces. Hay un par de, igual hay un par de en el banco que son buenos. Sanabria, sí, es muy bueno. ¿Te acordás de Sanabria cuando empezó a jugar? Bueno, puede llegar a ser un mix, ¿no? El titular es el hijo del Moncho, sí. Florian Monzón. Sí, que Tatencio, en Almirante, la verdad que. Milok, que tiene cierta experiencia. No, es que tiene jugadores, bueno, con nombre, pero. Fernando Torrent. Sí, el ex hombre de Arsenal. Muchachos, ¿cómo podría llegar a formar Agropecuario? Yo, ¿Agropecuario? Claro, hablemos mañana. No, ¿Muñeco? No me llegue. Fernando Tarola, claro. Hace tres Alan partidos. Schoffel, Rafael Barrio, Franco Ledesma, Enzo Silcán. Mira. Martín Rivero, Matías Villarreal, Alejo Montero, Emanuel Moreno, Julián Marcioni y Claudio Viener. En un rato capaz que tenemos el gran trabajo de Ari en la producción, un periodista de Agropecuario. Pero hay un problema, muñeco. Queríamos sacar un periodista agropecuario. Sí. ¿Lo puedo contar esto? Y tenemos que esperar el tema del momento en el que lo encontremos cuando lo llamemos. Porque está con poca señal porque se fue a pescar. Entonces, bueno, está complicado con el tema de la señal. Pero bueno. Sí, vas a contar algo más grave. Eso está bien. No, qué sé yo, por ahí no quieren que cuente que fue a pescar, qué sé yo. Nah. Se fue a pescar y no hay señal. Dicen, Carlos Casares, complicado el tema de la señal. Mira, Chori, para que te des una idea, me mandó un mensaje en la semana un periodista también de Carlos Casares, de una radio, sí, que van a tomar nuestra transmisión durante, obviamente, el partido. Mira. Estando en Carlos Casares. O sea, ellos no hacen el partido como local, sino que toman una transmisión partidaria al rival. Exactamente. Mira, qué raro, ¿eh? Qué presión el equipo, ¿eh? Bueno, pero ellos saben, a ver, el hincha agropecuario que ponga y escuche la radio se va a dar cuenta de que es una transmisión de Quilmes. Igual nosotros somos una transmisión de Quilmes, pero bueno, no. No, son profesionales. A ver, acá hay un profesionalismo que por ahí no lo encontrás en todas las radios partidarias, no hablo solo de Quilmes, sino hablo en general para que nadie se sienta tocado, que no lo tenés, que por ahí son partidarios, pero, a ver, son hinchas disfrazados de periodistas partidarios. Y acá si tenemos algo es profesionalidad para y sobre todo no respeto. Faltar el respeto, claro, ya, a los rivales de turno, a los protagonistas, a los ex, a nadie, ¿no? Nunca le tenés que faltar el respeto por eso. Entonces se van a dar cuenta en Carlos Casares que si ponen la radio, acá no se le falta el respeto a nadie, ¿no? Por más de que haya errado un penal en una fase decisiva, ¿no? Decisiva, obvio. A ver, acá no se lo va a crucificar a Rafael Barrio, no, que vaya a robar un penal. Si querés decimos, mirá, sí, lo erró, pero lo erró porque lo fue a batear. ¿Qué es lo que puede pasar después? Bueno, pará, entonces te iba a contar, muñeco, porque Agropecuario, el otro día hablaba Gómez, ¿no?, de lo que es la localía para ellos. Recién escuchamos la primera parte, podemos estar escuchando la segunda. Hace tres partidos que no gana como local Agropecuario. No está del todo bien tampoco, ¿eh? Viene de perder con Ferro como local. El último partido empató con San Miguel. Ganó un partido. Uno solo. Perdió dos. Claro, no. Y empató uno, creo. Creo que sacó cuatro puntos de los 12 que jugó, de los 12 en juego, ¿no? Uh-huh. A ver, no son buenos los números que tiene Agropecuario jugando como local. Y con el equipo que tiene, con los nombres por lo menos que tiene, no es una buena campaña. Es que, ¿por qué sería fuerte de local? Y porque conocen la cancha, yo qué sé, si vos te entrenás todos los días en el mismo lugar, conocés las dimensiones, conocés dónde podés jugar, en qué sector podés jugar, yo qué sé, la localidad es eso. La sí, gente... bueno, pero nosotros decimos en San Martín de Tucumán y te pesa la localidad porque te meten... Sí, pero también, ojo, que San Martín le cuesta, ¿eh? El estadio repleto, ahora me da la razón. Bueno, y porque tiene una presión en contra, pero tiene una presión de la gente. Por eso a Quilmes a veces pero se le complica más. Pero con Agropecuario, con suerte irán 200 personas. No, ellos no tienen la presión de la gente, no la tienen.
Jugás muy tranquilo. Quilmes tiene más presión que Agropecuario cuando juega como local. Bueno, y sí, obvio. Por ahí, por como visitante, por ahí se suelta más el equipo. Perdón, pregunto. Dado que Quilmes viajaba a Santa Fe por Copa Argentina y no. No. ¿Agropecuario vende entradas? Sí, pero hay una información ayer que publicó Germán, ¿no? Hernán. Sí. La información que se publicó ayer, se publicó un informe policial que advierte que se van a pedir documentos a la hora de comprar entradas. ¿Documentos? O sea, vos tenés que residir en Carlos Casares para ir a ver el partido. O ciudad cercana a Carlos Casares. Claro, porque en Carlos Casares no vive mucha gente, ¿no? Bueno. Y que incluso después, en el ingreso al estadio también se va a pedir documentos. Porque temen que vaya mucha gente de Quilmes a la cancha, o sea, que vayan hinchas de Quilmes. Claro, claro. Bueno. Y advierte que en esta ocasión va a haber controles más estrictos. Estrictos que en otros partidos. Yo creo que no solo tiene que ver con que va Quilmes, sino me parece que también tiene que ver con el feriado y demás. Claro, es que, decir que allá hace rato, ¿no?, que se juega sin visitantes, pero esta ocasión, lo que le pasó a Quilmes en esta semana sería ideal. ¿No? Ir a jugar a Carlos Casares, claro. Ir a jugar en Copa Argentina, los dos partidos que podés llevar gente en feriado. Hubiese sido ideal. Yo, Seba, ¿te acordás que no me acuerdo con quién hablamos? Y espero no equivocarme, yo creo que no me estoy equivocando. Creo que tiene algo de 20.000 o 23.000 habitantes Carlos Casares. Porque te acordás, Seba, sí, que te acordás que nos habían contado que estaba el muchacho de prensa, un muchacho que estaba trabajando ahí en la línea de cabinas, decía, nosotros estamos preparando los pelos para hacer un estadio para 35.000 personas. Sí, porque él quiere ser Racing contra Racing. Claro, y nosotros decíamos... Ah, 21.000, bueno, ahí está. Acá 21.125. 21.000 personas. Porque nosotros con Seba decíamos, van a hacer un estadio para 35.000 personas, pero eran menos cantidad de habitantes. Se duplica la cantidad de habitantes. Al lado, por ejemplo, tenés Pehuajó, 9 de Julio, son ciudades que tienen un poco más de población. Sí. Pero tampoco tienen una... Pero no tenés hincha de agropecuario. Claro. Bueno, esto para evitar que el hincha de Quilmes vaya, porque ya le pasó a Agropecuario una vez con Chacarita o con Almirante, no me acuerdo cuál de los dos, que le copó una de las tribunas, se la copó. Entonces, la verdad es que fue Grobo Copatel. Claro, me parece que con Almirante no había sido muñeco, que Almirante le llevó como 300 personas, 400 personas, no sé si Almirante o Chacarita, uno de los dos. Sí, se enojó Grobo. Claro, es que yo creo que Quilmes, el hincha de Quilmes, se estaba preparando para ir a Carlos Casares, ¿eh? Cuando leyeron este comunicado, sacó la gente de seguridad de Casares, dijeron... Sin dar, no. Claro, porque hace una escapada. ¿Cuánto hay? 300 y pico, ¿no? 305 kilómetros son. Cuatro horas. Ayer miraba porque tenemos que... Sí, sobre todo para la vuelta. Seba que... ¿Sí? ¿Quién es el conductor designado? No, Seba. Ah, Seba, vos, muñeco, sos el conductor designado. Sí, porque es mi vehículo. Para la vuelta. Ah, está bien. Su vehículo y... No te duermas. A no ser que pida... En este caso, y yo no tengo problema. No, yo cuando es auto de... No, ¿tenés miedo? ¿Tenés...? No, es una responsabilidad muy grande, pero salvo que la persona que yo esté acompañando... Exacto. Me diga, estoy cansado, me lo ofrezca porque tiene un cansancio ocular o físico, y ahí sí, por supuesto, yo voy de copiloto, salvo en una que fuimos a Río Cuarto, que había... ¿Te quedaste dormido? No me quedé dormido, pero estábamos tomando mate, había un tipo... Estaba el verugo Carámbula subido arriba de un árbol como Rambito y Rambón sacándolo y a 2 kilómetros llegó el aviso de que estábamos yendo, era lo permitido, era 110 y vamos a 113. Se la puede pelear porque tiene un 10% de... Que no pasa nada. Se la puede pelear, ¿eh? Preguntale a Seba si no pasa nada. Hasta 10 kilómetros más podés. No. Tenés un 10% de... Sí, hasta buen Seba. Preguntale a Seba que después le vino de Vita. Ah, ¿sí? ¿Te vino un viejo? Sí, claro. Opa. Y encima tan cara ahora las multas, se fueron. Y en esa época era carísimo. Claro, y estoy ahora. Hablando de una multa de 20.000 pesos. Claro. Estoy hablando del partido con Río Cuarto. Cuarta fecha de la Primera Nacional que Quilmes llega a la final. Ganó 2-0 Quilmes en Río Cuarto. Del 2021, hace 3 años. Claro, ni siquiera el año pasado que fue con Siacua, que fue que ganaste de casualidad, ¿no? No. Ese fue con Racing de Córdoba, no, Racing de Córdoba fue que le ganaste de casualidad. Exacto. Bueno, a eso iba. Que el hincha de Quilmes que. Tenía ganas de ir a Carlos Casares, que lo evite, porque si te van a pedir documento no te van a dejar entrar. No. O sea, a no ser que seas un hincha de Quilmes que viva muñeco en Capital y por ahí quiere ir a la cancha. Claro, hay que ver, igual Seba habló de un comunicado. Sí, yo lo vi el comunicado. Hay que ver a qué, digamos, qué consideración tienen por cercanía.
¿no? Porque tal vez hay un radio. Bueno, no, pero... Bueno, 200 kilómetros quizás. Bueno, pero por eso, 200 Pero por ahí hay hinchas de Quilmes en Campana, pero, y van y a la cancha. Pero hay hinchas de Quilmes, por ejemplo, que nos hablan a nosotros, que están, no sé, en Escobar, que a veces nos mandan mensajes, no sé, Villa Urquiza. Claro, capaz que le dan por los eso números, te digo. Y dicen, che, mirá. No, por eso, no sé. Digo, capaz que los que viven del otro lado pueden ir tranquilamente. Claro. Hay hinchas de Quilmes en todos lados. Hinchas de Quilmes en Luján. Sí, sí, pueden ir, qué sé yo. El Tero, pero, de Bedia. Pero no vaya con la camiseta de Quilmes. Bedia. No, bueno. Decime, claramente, a ver, vamos. No, bueno. Y va con una remerita blanca, no, una remerita negra y listo. No. Ahí lo pasé al grupo, el... ¿El comunicado? Dale. A ver, fíjate, Gio, que ahí está. Que ese, el informe policial fue a los medios locales, sí. Me lo mandó un colega de Agropecuario. Buen día, para informarles que el viernes, partido de Agropecuario Quilmes, solo puede entrar público al sector local con domicilio en Carlos Casares y ciudades vecinas. Para poder ingresar se va a pedir DNI, el operativo de seguridad va a ser más intenso que los ya habituales, va a haber varios cortes o líneas policiales que van a estar controlando ingreso al estadio, se recomienda para agilizar el ingreso que compren entrada de forma anticipada, todo ello con el fin de prevenir cualquier contingencia y darle seguridad y protección a los concurrentes conforme directivas y normativas en vigencia. Bueno, ves, por ejemplo, mira, de Bedia, el Tero, por ejemplo, la familia de Agustín García Basso, que son... Quedaron muy, sí, muy... Y siempre escuchan la transmisión. Ellos tienen, pueden ir a la 140 cancha. 140 kilómetros. Sí, también. Tranquilo. Por ejemplo, no sé. Pará, pero ¿qué son ciudades vecinas? Bueno, por eso yo digo, ¿hasta dónde por da eso el radio? ¿Qué son ciudades limítrofes a Carlos Casares? Por eso. ¿O son ciudades vecinas? 305 kilómetros. Claro. Son prácticamente vecinas. No, porque, por ejemplo, Bragado, a Carlos Casares tenés 108 igual, kilómetros. Yo sé que es incorrecto lo que digo, pero es lo que creo. Yo creo que si vas de Quilmes y pagas la entrada, claro, de para mí también, alguien, sí. sacame una entrada, claro. ¿Qué hay esa? A ver, no te vas a encontrar con gente que te va a decir, no, vos sos de Quilmes, no te saco la entrada. Te da la plata, te saca la entrada y listo. El tema es que, por lo que tengo entendido, o sea, vos la entrada capaz la podés tener. El tema es que después te piden el DNI. Sí, ¿qué es eso? O sea, cuando estás por entrar. No, sí, no solo te piden la entrada, sino también el DNI. Supuestamente sí. Bueno, por eso. Es jugártela. Porque es jugártela. Yo no me la jugaría, muñeco. La verdad no me la jugaría. No, vos apuntás todo al martes, Chori. Pero olvidate. Yo voy. Si podés ir de visitante el martes, ¿para qué vas a ir a Carlos Casares? Te guardás la plata para el martes. Claro, ¿para qué voy a ir a Carlos Casares si puedo ir el martes a la cancha? Es más importante el de Carlos Casares. No, es más importante de Carlos Casares, pero... Y después lo tengo acá nomás. Pero lo tenés acá nomás. Tenés 20 kilómetros la cancha de Temperley. Andá a Temperley y listo. Menos de 20 kilómetros, ¿no? Pero el hincha quiere ir a todos lados. 15 kilómetros. Quiere ir a todo, sí, lado. Va a ir contra Temple te y seguramente. Sacar la gana ahí de visitante. Después tenés a All Boys. Domingo a la tarde, ¿no, muñeco, con All Boys? Domingo a las 4 de la tarde, si no me equivoco. Domingo 4 de la tarde con All Boys. Buen horario, ¿eh? Buen horario. Si Quilmes saca un buen resultado mañana, ¿sabes lo que va a hacer la cancha el domingo? Después de All Boys viene Tristán Suárez. De visitante en Ezeiza. Exactamente. Pero sabés que si Quilmes saca un buen resultado mañana, lo que va a ser el centenario el domingo, ¿eh? Tenés un partido en el medio. Bueno, pero estamos hablando... Hoy hablamos del torneo local. Ah, vos decís con Quilmes primero. Yo digo que, claro, vos le ganás a... Pero ¿sabés qué pasa, muñeco? Recién a mí me retaron. El Gido me dijo, te la voy a partir al medio si la sacás. Yo tenía la lapicera acá en el bolsillo. Y el Gido me dijo, te la parto al medio si la sacás. Y yo estoy agrandado, Chori. Yo no firmo. ¿Vos tampoco? Bien, Seba, bien. O estoy agrandado y capaz que me equivoco, pero no firmo. Yo sí. Bueno, pues, sí, yo no te cuestiono como elegido. Claro. Si no te hubieran sacado los 3 puntos, le estaría sacando 6 a Agropecuario. ¿Qué querés firmar? Ganale y sacale 9. No, más como venís, es decir, yo no pararía el envión. Pero un empate no es para el envión. No es mal resultado un empate, pero no firmaría no resignaría la chance de ganar. Porque si no, estamos en la época como cuando hablábamos con el Gordo, cuando firmaba los empates. Pero, Adrián firmaba no perder. Claro, yo siempre firmo no perder. Claro, recién vi una encuesta. El tema es que tenés que firmar no ganar. No, pará, muñeco, claro. Recién vi una encuesta y me hace acordar al debate porque Hernán ayer, claro, decía, no, pero Hernán, una o la otra. Vi una encuesta recién en la página de unos hinchas de Quilmes y decía, ¿qué preferís ganar? ¿El ascenso? ¿La Copa Argentina? Y la tercera opción era ambos. Y me... Sí, claro. Ambos quiero ganar. ¿En serio? Sí, te lo juro por Dios. Te voy a mostrar. Te voy a mostrar porque parece un chiste, dale. O sea, todos vamos a votar a ambos. Bueno, pero eso no tiene sentido lo que estás diciendo.
No tienes la lo que pasa es que tenía que poner un tercero. ¿Y qué vas a poner? Ninguno. Claro. ¿Pero qué? ¿Sí o sí tiene que poner tres opciones? Bueno, pero hay gente que votó una sola cosa. Claro, hay algunos que votaron una. Por eso me sorprende. Digo, ¿cómo no gana el 100% ambos? Bueno, eso está midiendo el. Debe ser falso. Debe ser editado. No. Eso es una foto. Sí, está bien, pero busca el grupo que se llama Hinchas de Quilmes. Buscalo en Facebook. Para mí tiene que estar editado. Buscalo en Facebook. Muñeco, dice, hincha de Quilmes. Hace 7 horas. ¿Cómo es la fotito? ¿Y vos estás comparando eso con lo que dije yo? Porque yo dije. Sí, porque yo te pregunté. Sí. ¿Preferís? A ver, te estoy dando una opción. ¿Entregar el partido de Agropecuario o entregar? Sí, vos me después me dijiste es un juego. Testigo. Es un juego. No. Es privado. Pero después me dijiste es un juego. Te tienen que aceptar. Sí, sí. No, después pero, me muñeco, dijiste le dije, un juego. ¿Resignás el partido de Alvarado? De Alvarado. De Agropecuario. De Agropecuario. Con Hernán no hicimos trampa. Por ganar el partido de la Copa Argentina dijimos, y me dijeron no. Dijimos triunfo y empate. Triunfo y empate. No, pero estoy diciendo una cosa o la otra. No. Bueno, después pará, me dijiste es un juego. Serio, pero es vos el ascenso, diciendo la Copa Argentina o ambos. No, bueno, pero eso es una. Dale, es una joda. Bueno. Una joda. Qué sé yo, ahí podrían haber puesto. Para mí está editado. No puede ser. No. Yo me voy a fijar porque me parece que yo estoy dentro de este grupo. Fíjate. Me voy a fijar, pero dale. A mí me sorprende más que el que esté la opción ambos que no todos hayan votado ambos. Deseo con toda mi alma que Quilmes gane mañana. Lo deseo con toda mi alma. Y que gane el martes. Y que el martes empate y gane y pase por penal. Pero qué vivo. Sí, no, ¿te porque cuenta, te estás, muñeco? Pero porque te estás riendo de eso. No, yo lo que te dije es, ¿por qué tengo que decir que pierde? Esa es mi discusión con vos. No. Vos querés que yo diga pero que alguna ganadora va a perder. No. Yo no quiero decir que pierda, quiero que pierda. No, pero bueno, entendés, yo te estoy entendiendo. Dale, ¿te das cuenta? Me estás diciendo, gano el viernes y gano el martes por penales. Sí, yo también te lo firmo, dale. No tengo ganas de decir, no, pierde esto. No, pero se yo, va de esto. Yo tampoco. Bueno, Hernán es de lo que vota ambos y vos elegís Copa Argentina. No, yo voto ambos, dale. Tampoco me subestime. Voy a poner ambos. No. Pero, a ver, yo también quiero. A ver, yo ayer firmaba que Argentino de Quilmes vaya a los penales. Por 5 minutos nada más. 5 minutos le faltaron. Sí. ¿Te jugaste? No. Porque si jugaba Independiente Rivadavia. Cuando iban 15 minutos del segundo tiempo, lo miré. Y era una buena cuota, pero no iba a ir en contra del mate. O sea, los sentimientos quedan. Y no iban en contra. No iban en contra del mate. La verdad que no iban en contra del mate. Pero, ¿viste cómo se iba dando el partido? ¿Sabés que me la veía venir el gol de Independiente Rivadavia? Llegó un punto que el mate, ya faltando 10 minutos físicamente, y el recambio que tiene Independiente Rivadavia te lo hizo notar. Entonces, daba la sensación de que Independiente Rivadavia muy probablemente te iba a ganar el partido. Se durmió en una jugada el mate. Se durmió en una jugada y le terminó costando los penales. Porque, a ver, hubiese ido a los penales y capaz, qué sé yo, en los penales puede pasar cualquier cosa. Tello es un buen atajador de penales. Y el mate, recordemos, a ver, más allá de lo que fue la instancia que termina perdiendo con San Miguel, anteriormente había ganado una, ¿no? Y podía pasar, qué sé yo. Argentino de Quilmes ganaba y después esperaba por Ciudad Bolívar o Banfield. Esto es lo que tiene la Copa Argentina. Preguntale a los muchachos de Argentino de Quilmes cómo están ahora. Bueno, muñeco, hablamos mañana, todo confirmado, lo dijiste recién, con Parisi de arranque, con Axel Batista de arranque. Van a ser entonces 2 cambios. Sí, afuera del banco Alfonso, como dato saliente de los ya que está confirmado. No van a dejar. Sí. Confirmado que no viaja Alfonso de respecto a los que estuvieron la semana pasada. O sea, sí, entra Batista en la Alfonso. Claro, los delanteros alternativos son Jiménez y Bordagaray. Perfecto, muñeco. Hasta te dio el 70%, muñeco, te dio el 70% y pico de el equipo que va a jugar el martes por Copa Argentina. Muñeco, hablamos, la seguimos hoy, te veo. A las 19 te veo y. Dale, nos cruzamos. Nos cruzamos y charlamos un ratito. Abrazo, dale. Muñeco. Abrazo para todos. Chau, chau. 11:40, 33:14, 97. Todavía tenemos para escuchar la segunda parte del técnico de Agropecuario. Tenemos para hablar con el periodista y tenemos para repasar el equipo. Sí, si deja la caña un ratito, lo tenemos de Agropecuario. ¿Tanda? Ya volvemos, vale. FMQ. Even when you feel low, you can still
still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. Hustle hard, hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way, or the highway. And in the driveway is a nice range. Cause I grind through the climb, I invite pain. You'll never hear me, bitch, nah, I don't complain. Just gotta flip the switch and you can go and obtain anything you want, anything you need. Your mind's got the key ingredient, it's belief. They'll deceive with the negativity, but I just slide right by that energy. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. You got a mind, but even that could change. You could flip the gray matter like some batter in your brain. That's why I say, fake it till you make it, eh? And if you play that game, then you just might make a change. Rearrange all the bad to okay. Take the worst thoughts, saying, turn them to a game. Take the best thoughts, saying, put them on display. On repeat in your brain till you're feeling no more pain. Never slow yourself down, you can do some more. Push past all the pain and you'll find a door. Open it up and finally explore everything. You could never do before, and even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. Hustle hard, hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way, or the highway. And in the driveway is a nice range. Cause I grind through the climb, I invite pain. You'll never hear me, bitch, nah, I don't complain. Just gotta flip the switch and you can go and obtain anything you want, anything you need. Your mind's got the key ingredient, it's belief. They'll deceive with the negativity, but I just slide right by that energy. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. But even that could change. You could flip the gray matter like some batter in your brain. That's why I say, fake it till you make it, eh? And if you play that game, then you just might make a change. Rearrange all the bad to okay. Take the worst thoughts, saying, turn them to a game. Take the best thoughts, saying, put them on display. On repeat in your brain till you're feeling no more pain. Never slow yourself down, you can do some more. Push past all the pain and you'll find a door. Open it up and finally explore everything. You could never do before, and even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go,
Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. Hustle hard, hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way, or the highway. And in the driveway is a nice range. Cause I grind through the climb, I invite pain. You'll never hear me, bitch, nah, I don't complain. Just gotta flip the switch and you can go and obtain anything you want, anything you need. Your mind's got the key ingredient, it's belief. They'll deceive with the negativity, but I just slide right by that energy. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. But even that could change. You could flip the gray matter like some batter in your brain. That's why they say, fake it till you make it, eh? And if you play that game, then you just might make a change. Rearrange all the bad to okay. Take the worst thoughts saying, turn them to a game. Take the best thoughts saying, put them on display. On repeat in your brain till you're feeling no more pain. Never slow yourself down, you can do some more. Push past all the pain and you'll find a door. Open it up and finally explore everything that you thought you could never do before. And even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. En el mediodía seguimos haciendo Toco y Me Voy. Hoy jueves no laborable, ¿no? ¿O es feriado? Porque en realidad hay muchos comercios abiertos. La verdad que hay poco movimiento en la calle, es cierto, pero hay bastantes locales. Creo que la gran mayoría hoy permanecen abiertos. Mañana me parece que le van a dar... ¿Mañana es cuando no se come carne? Cuando el católico no come carne, ¿no? Es decir, mañana, Viernes Santo. Sí. Así es. Y Pascuas es... El domingo. Se pueden hacer otro montón de cosas que hacen los católicos, pero bueno, carne no, a lo mejor no comen. Carne no comen, claro. No comen ni... Entonces mañana hay que comer pescado o pasta. Yo me quería morir una vez. Que estaba de viaje y en el desayuno, era Viernes Santo. No me diga que era continental. En el desayuno había milanesa. No, ¿cómo milanesa? Dije, de... qué pero, bien. ¿Qué país? ¿De dónde fuiste? De Frankfurt. Ah, está bien. Y la salchicha con el huevo, había, ¿no? Había milanesa y digo, ay, justo es viernes. Pero digo, allá también es Viernes Santo. Bueno, no sé, pero para mí sí. No, pero si en Alemania no lo ves, no era. Bueno, no. Pero para mí sí, qué sé yo. Entonces, digo, bueno, no puedo comer. Si no, me encantaría desayunar la milanesa, total, es lo mismo. ¿Qué, en Alemania desayunan milanesas? Y en ese hotel, por lo menos, porque mirá después en el otro hotel que fui no había. Estaba, ¿en Berlín? No, en Frankfurt. Ah, en Frankfurt también. Hicimos todo el viaje como para que el primer día y los últimos sean en Frankfurt, porque era ahí donde... Salía el avión. Milanesa de desayuno, ¿eh? Y después la verdad que no la he escuchado nunca. Y después soy tan nabo que al mediodía voy a comer... Y me pidió fideo con boloñesa. No, y carne picada, claro. Y cuando estaba comiendo, digo... Que, mirá, y dejaste las milanesas. Yo hubiera clavado la milanesa. Pará, pero ¿no te daban, no sé, la salchicha con el chucrut? Sí, no sé. ¿Lo comiste? No. No, ni idea. ¿Nada? No. Mirá, vos. Ni idea, pero quería la milanesa de desayuno. Y obviamente, olvidaste. Qué lugar hermoso te ofrece una milanesa de desayuno. Es impresionante. Es como, bueno, no sé si tuvieron la suerte o la posibilidad de ir a Estados Unidos y el desayuno. Así, no puede ser lo que desayunan estos muchachos. Sí. No lo podés creer, o sea, si vos lo trasladás acá, no podemos venir a hacer el programa. Después te das cuenta lo que pasa en Estados Unidos. No, está bueno, claro, pero igual, no sé cómo lo sostienen. Hay algunos que hasta con champagne. Claro, con no sé, es como que es más importante. Es una locura. Ayer miraba una película norteamericana y el desayuno era más suculento que lo que nosotros podemos hacer en una cena, en un almuerzo. Es que en realidad está bien. Bueno. No, pero Juan, eran, por como, ejemplo, como es el dicho, desayuna como,
Como sí. rey, almuerza como no, príncipe. Pero es que no, veías los platos que le daban hasta los nenes chiquitos y decís, ¿cómo terminan esto? Porque era una barbaridad, pero tremenda, pero bueno. Es la el desayuno de... es la base que uno hace para sí. después el resto del sí, día. Yo antes desayunaba mucho, ahora ya no, pero como más en el almuerzo y la cena. A medida que va pasando el día, supuestamente tenés que ir comiendo menos. Claro. A la cena prácticamente nada. Y a mí lo que más me gusta es disfrutar y bueno, la cena. Y sí. A la noche, sí. Nosotros lo hacemos al revés. Ya, hacemos al revés. Bueno, 11:40:33:14:97, tenemos que escuchar la segunda parte de la nota con Gabriel Gómez, pero antes dame un par de mensajes, Juan. Dale. Del 85-20, buenos días, gente de Toco y Me Voy, con muchas ganas esperando el partido del Cervecero de mañana. Me toca trabajar, así que el partido lo sigo por Radio FMQ. Saludos bueno, desde la localidad de Huerta Grande, provincia de Córdoba, Ramón Almaforte, Apolo y Ramonita. Del 0755, Fernando de Lomas dice, hola, buenos días a la mesa, hoy me levanté tomando mate. Uno muy chiquitito bien. Que tengo acá. Está cargando Argentino de Quilmes. De Quilmes. Sí, preparándome para la venta de entradas de mañana, que vamos a agotar. Y el martes vamos a hacer terrible fiesta en el cajón de manzana celeste. Abrazo para todos. Bueno, sí. Fernando de Loma que le aplica todo lo que se mueve. Y es de Loma. Bueno. Sí, no, él está cerquita, va a estar cerquita sí. para ir a la cancha de Temperley. Del 1687 dice, buena gente, son cuatro los ex-Quilmes, está el Taca Bieler también. Claro, lo el decía. Taca Bieler, sí, lo mencionamos después, me olvidó el sí, Taca Bieler. Del 63-68, Chori al tanque, todos los bancamos un montón, un jugador de jerarquía en Quilmes, pero nadie quería que él patee ese día. Rafa es el malo de la película, pero unas fechas antes la había mandado a guardar. Claro. Responsable, Facundo Saba, dice. Bueno, sí, yo creo que también tiene responsabilidad en el planteo, sobre todo Saba, sí. Bueno, del 23-02 dice Pierre Barrios, muy cerquita del final, y después dice, buen día, señores. Ya que sale a la luz el partido con Barracas, uno que se borró olímpicamente fue Pons. Bueno, sí, en realidad Pons... ¿Fue reemplazado o no? No recuerdo creo que lo sí. de Pons. Creo que fue reemplazado, o sea, la decisión fue el Saba. Pons estuvo... Pons no estuvo nunca, en realidad. Y las últimas fechas de Facundo Pons. Un par de goles. No, metió... del reducido en adelante... Estuvo muy mal. Estuvo muy mal. Muy flojo. Me acuerdo, metió un gol de penal en Mar del Plata. Sí, pero poquito. No, para lo que se esperaba y lo que había mostrado en un comienzo, fue muy poco lo de Pons. Del 69-29 dice, en los análisis no hay que olvidarse que es el equipo de Tobillino. El Central Córdoba, ¿no? Central Córdoba, sí. Bueno, pero pará. Entiendo a lo que van. Pero recién Juan leyó los promedios y sí, por más que sea el equipo de Tobillino, está peleando por mantener la categoría. No, a ver, no te garantiza nada. Sí. Que el árbitro... el otro día escuché el árbitro que me iba a hacer. ¿Comesaña? Comesaña dijo ayer Argentino de Quilmes con... Ah, cierto. Que estaba la confusión. Bueno, después... Capaz todavía no está designado. Que aprovecho y sumo, hablando de Central Córdoba. Juega y se queda acá. No vuelve a Santiago del Estero. Ya se quedan para jugar el partido del siguiente fin de semana contra Estudiantes en La Plata. Sí. Bueno. Y Mariano que dice, hola muchachos. Sí, el penal para Quilmes 2 minutos antes de la de Ramírez fue clarísimo. Si bien fue un agarrón de camiseta, fue uno muy evidente. Y dice, chicos, milanesa de desayuno no es mucho. Para mí no. Yo si pudiese desayunar milanesa, desayuno milanesa. Claro. O sea, sí, es mucho. Pero un sanguchito milanesa le pregunto a Mariano. ¿Nunca desayunaste pizza? Pizza, por ejemplo. ¿Pizza con mate? Mi mamá siempre desayunaba pizza con mate. Y bueno, una milanesa. No tuvieron nunca la etapa de su vida que era más jóvenes, ¿no? Estoy hablando, yo, promedio entre 25 y 30 años, que iban temprano a lo mejor a hacer gimnasia. Juan tiene menos. Bueno, pero es verdad, yo estoy diciendo... Juan, pero espera, por lo siguiente. Yo tuve una etapa, voy a cumplir 46. Sí. Tuve la etapa entre los 25 y los 30, o 25 y 35, que iba al gimnasio, y cuando me levantaba, me tomaba medio vaso de... exprimía medio limón, o un limón, medio vaso de limón, medio vaso de agua, sí. y ya tenía dos pechugas preparadas con limón en la heladera. Oh. Dos pechugas tamaño una hamburguesa, sí. de ese tipo de pechugas, que ya estaban hechas en la heladera y quedaban a temperatura natural ahí. Claro, arrancaba con proteínas pleno. Claro, porque me iba, sabía que iba al gimnasio temprano, ¿entendés? Bueno, un rato. Cuando iba al gimnasio desayunaba. Entonces ahí sí, ahora porque me estoy acordando, vos dijiste, pero no somos nosotros de practicar culturalmente en Argentina que un desayuno tenga milanesa. No. Además, a ver, yo no soy, para hacerte eso tenés que levantarte una hora y media antes. Sí. Y la realidad es que muchas veces vos privilegiás dormir 40 minutos más, claro, tirar en la cama 40 minutitos más que... Sí.
Bueno, tenemos que escuchar la segunda parte del técnico de Gabriel Gómez, el técnico de Agropecuario. Después vamos a estar repasando lo que dijimos, la formación con la trayectoria de los futbolistas. Son jugadores importantes. Lo que tiene Agropecuario, hace 3 partidos que no gana como local, sacó 4, nada más de los 12 puntos que tuvo en juego en esa condición, pero no deja de ser uno de los rivales, creo yo, más fuertes que tiene la zona A de la Primera Nacional. Segunda parte de Gabriel Gómez. Hay más presión de lo que realmente debería haber en el fútbol, por lo menos en la Primera B Nacional, a tu criterio. Mirá, yo creo que ahí está la coherencia de la dirigencia, de saber por qué te contratan, y después hay que analizar por qué se toma la decisión, porque hay a veces cuando como entrenador vos te das cuenta que el equipo no te responde, por ahí te tenés que ir vos mismo como entrenador. En muchos de los casos porque no se dan los resultados. Siempre el entrenador es el fusible número uno, uno lo tiene claro, pero a mí me parece que hay que tratar de dar un poco más de tiempo. Uno trata de ser lo más simple posible por estas cuestiones también. Porque si vos querés construir un equipo y vas paso por paso, te va a llevar un tiempo que por ahí tenés que depender de la suerte y los resultados. Entonces por ahí tenés que empezar por lo más fácil, tener un equipo práctico, elegir jugadores que tengan buena cabeza, profesionales, bueno, toda una historia como para que tratar de que los resultados se te den siempre un poco más rápido, pero no es fácil, muchas veces te puede pasar. Yo tuve la suerte que hace 4 años que estamos clasificando y peleando arriba, pero también me ha pasado anteriormente de que por ahí los resultados no se te dan al principio. Y más en un campeonato donde siempre va a pasar por una etapa donde no gané varios partidos. Salvo que tenga un equipo con mucha diferencia, ¿no? Que por ahí existen algunos equipos. Bien, ¿el técnico de Agropecuario se preocupa por su equipo o en esta instancia cuando tiene que enfrentar al puntero, como llega Quilmes, se preocupa más por el rival? Por los dos, por mi equipo y por el que voy a enfrentar. Lógicamente que después hay que ser, como te dije, práctico en información que se le pasa a tu equipo del rival. De pasarle lo más importante, de hacerlo sentir a tu equipo también importante. Depende también de la situación que esté en el momento actual. Pero siempre tratamos de buscar un equilibrio en ese sentido. Bien, ¿y qué se imagina? ¿Qué espera el partido del viernes? Bueno, yo creo que Quilmes es un muy buen equipo, que tiene una propuesta ofensiva muy muy importante, 2 laterales que pasan mucho al ataque. Nosotros también somos un equipo que ofensivamente propone, o sea que espero un partido de ida y vuelta bastante interesante. Bueno, esta va la segunda parte del técnico de Agropecuario, que hace unos días habló en el Sabor del Deporte, nos había quedado pendiente a nosotros, queríamos tenerlo un poquito más llegado al día del partido. Un equipo que no va a presentar muchas modificaciones respecto a lo que viene a hacer con San Miguel, un equipo que seguramente juegue bastante similar, con jugadores, como decía, reconocidos, con una trayectoria importante, no es que son pibes sin experiencia, son jugadores que ya han pasado por varios equipos, no solo en la Primera Nacional, muchos de ellos que han jugado en Primera División y con el aliciente de contar con un tipo como Bieler, que hasta ganó una Copa Libertadores de América, ¿no? Estamos hablando de un rival duro que va a tener Quilmes. A ver, repasemos 11 de Agropecuario, Ejido. Sí. Fernando Tarola. El ex arquero, entre otros, de Brown de Adrogué, de Villa Dálmine, Gimnasia de Jujuy, Defensor de Belgrano. Último paso por Unión La Calera de Chile. Sí. Alan Schoenfeld. Alan Schoenfeld, lo dijimos. Salió de River, futbolista que estuvo en Gimnasia de Jujuy, que estuvo en Chicago, que tuvo mucho tiempo en Morón. Último paso en Almagro. Rafa Barrios, bueno, viejo el ex conocido. Hombre de Quilmes. Recordás, ¿no? Todo lo que insistió Quilmes para sacarse la nueva a Chicago, y cómo se enojaron en su momento el presidente, el técnico, sí. Todos se enojaron mucho cuando vino a Quilmes, sí. Franco Ledesma. Bueno, Franco Ledesma es el ex hombre acá en nuestro país, jugó en Alvarado, jugó en Mitre Santiago del Estero, jugó el torneo federal y viene de jugar en el Iquique de la primera división del fútbol chileno. Enzo Silcán.
Bueno, Enzo Silcán, jugador que el año pasado estuvo en Chacarita. Claro. Exjugador o surgido en la cantera de Lanús. Bueno, Martín Rivero. Martín Rivero, ex San Martín de San Juan. El año pasado estuvo en San Martín de San Juan. A ver, es un jugador de los más reconocidos que tiene por ahí Agropecuario. Jugador que jugó en Primera, que jugó en Unión, que jugó en Patronato, que jugó en Rosario Central. Jugador importante para la categoría. Bueno, Matías Villarreal, otro de los ex Quilmes, ex-conocidos. Sí, jugador que pasó por Estudiantes de Buenos Aires, que fue para mí donde tuvo su pico en la carrera. Eso lo llevó a jugar en Primera División en Aldo Civi. Vino a Quilmes, en Quilmes no le fue bien. Después jugó en Gimnasia Mendoza, jugó en Resistencia de Chaco y viene de jugar en Deportivo Madryn. Después tenemos a Alejo Montero. Bueno, Alejo Montero, jugador de la Reserva de Vélez, un histórico de Agropecuario. Manuel Moreno, Manuel otro Moreno, ex-Quilmes. Claro, ex-Quilmes, Unión de Santa Fe, Douglas, Los Andes, Brown de Adrobe. De Puerto Madryn. De Puerto Madryn. Sí, Brown de Puerto Madryn. Julián Marcioni. Bueno, Julián Marcioni, otro de los conocidos, ¿no? Pasó por Primera División en Newell's, jugó en Independiente Rivadavia, Atlanta y viene de jugar en Platense. Sí. Es jugador interesante, Marcioni. Y bueno, y Taka Bieler, ¿no? Taka Bieler, no hace falta que demos la trayectoria. Se presenta solo. ¿No? Se presenta solo. Y además tuvo un gran paso porque Rafael fue su pico, ¿no? Jugó en Racing, que no le fue bien. Con Racing Bueno, ese va a ser el delantero. Jugó en Newell's, jugó en Estados Unidos, jugó en Belgrano, en San Martín de Tucumán. De extensa trayectoria. Esto es a partir de la producción que hizo Ariana con los 11 que tendría Agropecuario desde el arranque. 11:40, 33:14, 97. A la vuelta vamos a escuchar un ratito algunas frases para que nos indignemos todos. Lo de Beligoy. De Federico Beligoy. ¿Les parece? Dale. Tanda, ya volvemos. FMQ. FMQ 93.5. Con el deporte. Seguro que en los últimos 55 años, cuando te dicen, preguntá en la librería, pensás en Mercurio. Porque cuando nos conociste, enfrente a casa tía, éramos los primeros en ofrecerte de todo. Y seguimos sumando para que no te falte nada. Para artística, impresiones, fotocopias color, artículos comerciales, escolares y para técnica. Videla 235, Librería Mercurio. Tenemos lo que buscás. Baterías Molinaro. Mayor potencia de arranque, servicio y calidad garantizada. Bateríasmolinaro.com.ar. Maxi Descuento, la cadena de perfumerías, limpieza y cosmética con la mayor variedad de productos y marcas al mejor precio garantizado. Todo para el cuidado personal y del hogar cerca de tu casa. Maxi Descuento, con ofertas todo el año. Podés encontrarnos en Quilmes, Solano, Berazategui, Varela, Wilde y Capital Federal. www.maxidescuento.com.ar. Cebanto, servicio de lunch, panadería, confitería, sanguchería, empanadas, facturas, tortas, postres, catering empresarial. Cebanto, servicio de lunch a domicilio. Pedí tu delivery de martes a domingo de 7 a 20. De 7 a 20. Al 11 54 70 24 56. Camino General Belgrano 3366. Y Avenida Eva Perón. Cambia la imagen de tu negocio. Imprenta Tomazone. Expertos en packaging, papelería comercial, folletos. Imprenta Tomazone. Bresartil 1834 en Quilmes. 11-3507-7828. 11-3108-2246. info@imprentatomazone.com.ar. Mencionando a Radio FMQ con la compra de 1000 cajas para pizza o box hamburguesas, 2000 folletos de regalo. ¿Te falta un tornillo? ¿El cosito no es el que buscabas? ¿Tenés tarugo? To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way, or the highway. And in the driveway is a nice range. Cause I grind through the climb, I invite pain. You'll never hear me, bitch, nah, I don't complain. Just gotta flip the switch and you can go and obtain anything you want, anything you need. Your mind's got the key ingredient, it's belief. They deceive with the negativity, but I just slide right by that energy. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never
never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. But even that could change. You could flip the gray matter like some batter in your brain. That's why they say, fake it till you make it, eh? And if you play that game, then you just might make a change. Rearrange all the bad to okay. Take the worst thoughts saying, turn them to a game. Take the best thoughts saying, put them on display. On repeat in your brain till you're feeling no more pain. Never slow yourself down, you can do some more. Push past all the pain and you'll find a door. Open it up and finally explore everything. You could never do before, and even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, go. Still go, even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. Hustle hard, hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way, or the highway. And in the driveway is a nice range. Cause I grind through the climb, I invite pain. You'll never hear me, bitch, nah, I don't complain. Just gotta flip the switch and you can go and obtain anything you want, anything you need. Your mind's got the key ingredient, it's belief. They'll see with the negativity, but I just slide right by that energy. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. But even that could change. You could flip the gray matter like some batter in your brain. That's why they say, fake it till you make it, eh? And if you play that game, then you just might make a change. Rearrange all the bad to okay. Take the worst thoughts saying, turn them to a game. Take the best thoughts saying, put them on display. On repeat in your brain till you're feeling no more pain. Never slow yourself down, you can do some more. Push past all the pain and you'll find a door. Open it up and finally explore everything. You could never do before, and even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. Una menos 10 en el mediodía, en este jueves, yo qué sé, no sé si llamarlo, no, me cuesta a mí decirle feriado porque no es feriado. No lo es. Es un pre-feriado, ¿no? Sí. Mañana es el verdadero feriado, mañana tenemos nosotros desde las 18 a Quilmes, sí, visitando Agropecuario, visitando Carlos Casares con Argentino Agropecuario, con Hernán, con Sebastián, una transmisión que comenzará a las 18, ¿eh? Tendremos la previa y después de lleno la presentación del único líder que tiene la zona A del torneo de la Primera Nacional. Que hoy hay algún partido correspondiente a la Primera Nacional. No, hoy hay Primera División, no hay Copa de la Liga. Claro. Hoy es jueves. Yo tengo los días cambiados.
A veces siento no, hoy tenemos Copa de la Liga. Tenemos dos partidos en la Copa de la Liga Profesional. Rosario Central, Barraca Central, a las 20. Ese va por la TV pública. Sí. Y a las 21, Instituto Argentinos. Se enfrentan dos equipos que están ahí arriba. Están peleando por meterse en la siguiente ronda. Y juega por el torneo federal el equipo más popular de Mendoza, que es San Martín. San Martín. Que es uno de los equipos más antiguos, de mayor trascendencia deportiva. Y juega ante Juventud Unida Universitario de San Luis, que es el predio que utilizó Argentino de Quilmes en su estadía previo al partido. Sí, bueno, hablando del ascenso, ¿no? Ayer volvió a ganar Berazategui. Berazategui está imparable. Perdía 2-1. Perdía 2-1 y ganó 3-2 a Mercedes. Con Mercedes, sí. Y terminó ganando 3-2. Sí. Está imparable el naranja en el torneo de la primera C. ¿Y por qué hicieron carita? No sé, Juan. ¿Vieron algo del partido? No, yo lo vi el partido. ¿Y lo viste? Lo estuve mirando, ¿y sí. ¿Y el arbitraje bien? ¿O los jugadores bien? ¿Sí? ¿Sí? Sí. Ganó 3-2. Pero escúchame, es el puntero. Sí, ganó todos los partidos, ¿no? Está jugando. Ni siquiera empató uno. Claro, ganó todos los partidos. Es el mejor equipo del fútbol argentino en cuanto a porcentaje de puntos. Bueno, es el mejor equipo. ¿Sí? Le estoy dando tiempo a Rilos que se siente porque le voy a pedir algo. Es el mejor equipo del fútbol argentino. ¿Qué se escuchaba, Berigoy? Algunas la verdad partecitas no tengo, de Berigoy. Bueno, escuchá lo que dijo Berigoy hoy hablando en Teis Sport. El tema obviamente central del arbitraje y de los cuestionamientos y demás. En un mano a mano que tuvo con la gente de Teis. Algunas respuestas y enseguida te cuento cómo va a formar Quilmes mañana. Y repasamos lo que dijo Sebastián. El 70% del equipo que ya está listo para salir a la cancha el martes en Temperley a jugar con Central Córdoba de Santiago del Estero. Bueno, yo lo he visto en más de una ocasión a Espinosa, por ejemplo, actuar con alguna soberbia que por ahí no colabora con él a andar del camino. Estamos trabajando en eso para que no suceda. ¿Te parece mal entonces? Sí. O sea, estamos trabajando en eso para que no suceda. Son cuestiones ya personales que las trabajamos individualmente. No voy a hablar de un caso individual porque es lo mismo que yo te cuestiono a vos alguna cuestión personal de tu vida. Que no, de mi vida, se te mi hace... No, por eso que te... tal vez no te lleve a estar de la mejor manera, a llevar tu tarea. Entonces, son cuestiones personales, los temas personales yo acá no los hablo. Pasó toda la vida, o sea, siempre fue cuestionado el arbitraje acá y en todas partes del mundo. Sabemos que es parte del juego eso, lo entendemos hasta que obviamente no crucen un límite que obviamente es el permitido. ¿Tevez lo cruzó? No, bueno, es un tema, no. Cuestiones así personales y más que está judicializado, no hablo. ¿Cómo estamos a nivel tecnología? En cuanto al VAR, me refiero al software, en comparación a otros países del continente. ¿Vos entendés un poquito cómo yo te hago comparaciones de los distintos software? Sí. ¿Cuál conoces aparte del de acá? Y el de Chile creo que está un poquito parecido al nuestro, un poquito más elevado, pero... Bueno, mira, que le cuentes a la gente. Justo me diste un... La gente de Chile se contactó conmigo para usar nuestro sistema. Te digo esto, hace 2 días en Río Janeiro. Sí. Así que no creo que estén mejor que nosotros. O sea, estamos bien en cuanto a tecnología. Claro, sí. No debiéramos dar otro salto. Otro salto se daría con otra cuestión, por ejemplo, el reloj automático que detecta si el balón entra o no entra al arco. ¿Y estamos lejos de eso? Pasa por un tema económico, es un sistema muy, muy costoso y que demanda muchos cambios, digamos, también de vuelta en todos los campos de juego de los 28 equipos que hay. Bueno, ven que, a ver, yo me indigné. Indigna. Y quería que ustedes también se indignen. Sí. Es gracias, decir, Chori. Responde lo que tiene ganas de responder. Y cuando le haces una pregunta puntual por determinado aspecto en la personalidad de un árbitro o cuando vas a un fallo puntual, prefiero no hablar. Entonces, ¿para qué? Claro, ¿para qué te prestas a la entrevista? Nota. ¿Para qué das la nota si después vas a responder lo que tenés ganas? No la des. Ah, es que igual con las cosas que iba comentando, ya de por sí uno se indignaba. Como por ejemplo con lo de Alvarado, que dice no se ve el contacto. Es una plancha sí, brutal. Sí. Bueno. Son esas cositas, ¿no? Son esas cositas de Berigoy. ¿Repasamos? Repasemos. Quilmes, confirmado. Sí. Lo contó Sebastián después del entrenamiento. Esteban Gleriel en el arco. Adín. Tevez. Ferreira, Allende. Ahí está, sale de memoria, Gio, dale. Sí. Seguila. Mediocampo.
Enrique Ramírez Luna. Me encanta el mediocampo de Quilmes. ¿Y la delantera? ¿Y la delantera? ¿Te gusta o no? Parisi, sí. el Rayo y Axel Batista. ¿Te gusta, Ejido? ¿Te gusta el 11 de Quilmes? Sí, me gustaría Jiménez por Parisi. El único cambio que harías. Sí. Sí, después, la verdad, sale. ¿Jiménez sale por afuera o Jiménez por adentro? No, Jiménez por adentro. Por adentro sí. Y el Rayo. Pero que se vayan modificando los tres. Como el jugaron el otro día, que se vayan rotando. Que vayan rotando. Jiménez con Bordarán. Bueno, yo ya lo dije desde el comienzo del torneo, a mí no me gusta Enrique como interno por la derecha. ¿Y pero a quién me pones? Gustaría verlo como 5, el tema es que de 5 está Ramírez, entonces dejo la mitad de la cancha así como está. Bueno, esos van a ser los 11 de Quilmes para jugar el viernes. Mañana. Y tenemos el 70% del equipo prácticamente definido para jugar el martes con Central Córdoba-Santiago del Estero. Hay que esperar si Central Córdoba-Santiago del Estero después pone titulares o pone suplentes. O sea, el problema es Central Córdoba. Ojalá que pongan titulares. Sí. Primero tenés que esperar Quilmes. Cómo sale Central Córdoba de ese partido con sí, Racing. Sí, obviamente. Si no obviamente, porque si pierde con Racing. A ver, si pierde con Racing, yo creo que a Balbo, si no gana Copa Argentina, lo echan. Sí, bueno, también si te quedás afuera en Copa Argentina. Está bien. Más allá del resultado, digo, la cuestión física. Yo creo que a Quilmes, sí, obviamente. A Quilmes le conviene que Central Córdoba Santiago del Estero le gane a Racing. Sí, no, a ver, no sé si lo echarían por una cuestión de que. Es que te quedás afuera con un equipo de la Primera Nacional. Sí, bueno, ya no sé. No venís bien. Sí, sí, pero a ver, tenés el partido con Estudiantes. Claro, muy próximo. En 4 o 5 días y después te queda un partido. Hay que ver. Si pierde el sábado, de la manera y la forma en la que pierde con Racing. Porque si vos perdés 4-0 y después quedás eliminado en la Copa Argentina, te tenés que ir. Ahora, si haces un partido digno y después quedás eliminado en la Copa Argentina, y bueno, lo sostenés hasta Estudiante de la Plata. ¿Te gusta el 11 de Quilmes, entonces? Gagliardo va a ser el arquero y va a debutar. Es que en realidad van a debutar los 4 defensores, ¿no? Desde el arranque. Desde el arranque, sí. Federico Pérez, como lateral por la derecha. Lucas Abasia. Yo digo Lucas Abasia. Y, bueno, y Santiago Moya. Por izquierda, Ayrton Sánchez. Los 4 jugando por primera vez. Los 5 en realidad, por primera vez con la camiseta de Quilmes desde el arranque. Sí. El único que no sumó minutos de todos estos es Moya, ¿no? Porque exacto. El resto. Que a veces ni siquiera fue el banco. Claro, y Gagliardo, bueno, obviamente, obvio. Por una cuestión lógica. Mitad de la cancha, le ponemos el interrogante. Los delanteros: Bordagaray, Jiménez, Alfonso. Nos quedan. Por dar o por confirmar los 3 mediocampistas. Esto lo adelantó Sebastián. Yo creo que si para el partido del después del partido de mañana, Iván Ramírez queda bien. Yo lo pongo también. Juega. Yo pongo a los 3. Yo creo que Iván Ramírez juega. No. Yo creo que juega Iván Ramírez. Postigo y Puzzo. Puede ser. Es una fuerza alternativa. Pensando en el comportamiento que está teniendo este equipo con los nombres, ¿no? Porque pero a la vez también decís, si está bien Ramírez lo pongo, y si justo vas a exigir a tu mejor futbolista, o al jugador más importante que no tiene reemplazo, después mañana lo vamos a charlar. ¿Qué tenemos hoy, Gio? Bueno, hoy tenemos lo que mencionamos, Copa de la Liga, a las 20 Rosario Central Barracas y a las 21 Instituto Argentinos, como partidos más salientes de lo que tenemos hoy. Tuvo Ariana Ponce León en la producción, tuvo Santiago Rilos en los controles. Gracias, muchachos. Chao, hoy a la tarde hay programa, hoy a la tarde tenemos El Sabor del Deporte. Con Seba, acá no se descansa, muchachos. Acá hay que laburar. Como decía Vico, ¿no? Trabajo. Bueno. Mañana nosotros volvemos a las 11 de la mañana para hacer Toco y Me Voy. Saldremos. Y después ustedes saldrán por teléfono desde algún lado. Saldremos. En algún lado van a estar. Si vamos a estar con Ejido y la médica. No se vayan a pescar. A la orilla con el pescador. No, pobre colega, el agradecimiento para el colega también. Buen fin de semana a toda la gente. ¿Qué buen fin de semana si mañana vas a estar? Bueno, listo. Nosotros nos reencontramos mañana a las 11 para hacer otro Toco y Me Voy. Gracias por la compañía, gracias por el aguante y gracias por elegirnos. Que pase una linda jornada.